Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy. Yo soy Adriana Franco. Voy a hacer una pequeña introducción a la actividad que hoy nos convoca. Y después le voy a dar la palabra a las colegas con las que vamos a compartir este simposio. El encuentro con otro es un encuentro subjetivante. La escritura también hace sujeto. Uno o unos otros que escuchan y la escritura dirigida a otro u otros nos permite elaborar lo traumatogénico de las violencias y agresiones sexuales. Transformar la vivencia traumática en historia que se pueda recordar, reconstruir para poder olvidar. También a los profesionales que trabajamos con pacientes que han sido abusados sexualmente, la escritura y la transmisión nos permite tomar la distancia necesaria para poder reflexionar, elaborar y poder sostener y acompañar a niñas, niños y adolescentes en los dolorosos momentos de la reviviscencia del horror, de lo impensable, de la repetición compulsiva de lo disruptivo, de la vergüenza y o culpa. El agruparnos para poder pensar, teorizar, elaborar lo vivenciado en la transferencia, nos da contención y sostén para continuar poniendo el cuerpo en las complejidades de esta clínica. La escritura es testimonio y a la vez agradecimiento a las niñas, niños y adolescentes y adultos que confiaron en el espacio psicoanalítico, psicoterapéutico y en nosotras y nosotros profesionales sí, para contarnos, confiarnos, compartiendo de la manera que cada uno pudo el dolor inenarrable, imposible de entender de las situaciones de agresión sexual, física y o psicológica, vivenciado en distintos momentos de la niñez, infancia, pubertad o adolescencia. Fragmentos de vivencias, imágenes, miradas, voces que irrumpían en el juego, dibujos, relatos de pesadillas desligadas de lo que en ese momento los pacientes estaban produciendo y aparentemente incoherentes. Fragmentos disociados del cual el sujeto no podía dar cuenta consciente, pero que al compartirlas o actuarlas, comenzaban a ligarse y compartiendo el sufrimiento por la reviviscencia del horroroso y vergonzante, podían comenzar a convertirse en doloroso recuerdo. Trabajo necesario para poder ligar vivencia con emoción y con sentido, y evitar la aparente locura generada por el desfasaje entre lo percibido y lo que los agresores sexuales injertan como la realidad o la verdad. La desmentida del abusador o quienes lo encubren, consciente o inconscientemente, enloquece, desorganiza, fractura la continuidad psíquica, la constitución psíquica de quienes padecieron esos abusos por intromisión de la sexualidad adulta en el cuerpo y psiquismo de un sujeto aún en vías de constitución psíquica y subjetiva. Mi agradecimiento también a la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA, al secretario, profesor Martín Echevers, y muy especialmente a la profesora Nélida Cervone, que confió en el proyecto de investigación que presentamos, logró con su perseverancia y su fundamentación que la Facultad de Psicología debía tener también investigaciones clínicas y logramos que la investigación clínica presentada por el equipo que en aquel momento codirigía fue aprobado por UBACIT en el año 2011 y desde entonces continuamos investigando. Desde entonces y aún antes, junto a Susana Toporosi, entonces coordinadora del Servicio de Adolescencia del Hospital de Niños y Adolescentes, el doctor Ricardo Gutiérrez, y un equipo de colegas que participan de la investigación, venimos pensando, capacitando, teorizando a partir de una vasta experiencia clínica con infantes, niñas y adolescentes que han padecido alguna situación de agresión o abuso sexual, entendiendo todo abuso como una forma de agresión sexual, aunque aparentemente no haya escenas de violencia manifiesta. En el camino,
nos cruzamos con el excelente equipo del Proyecto CABAS, dirigido por la doctora Cassandra Pereira Franza, en la Facultad de Psicología de Belo Horizonte de la Universidad Federal de Minas Gerais, quienes realizan desde hace casi 20 años atención a niñas, niños y adolescentes agredidos sexualmente e investigaciones en maestría y doctorado acerca de la temática de abuso sexual. Agradezco a estos colegas, a estas colegas, por participar hoy del simposio y a todos y todas los integrantes de ambos equipos de investigación por acompañar y participar del mismo y a los que de distintas disciplinas afines y de distintos lugares hoy nos acompañan. Voy a presentar en primer lugar a la licenciada especialista Susana Toporossi. Luego hará su presentación la doctora Cassandra Pereira Franza y por último será mi presentación. Y luego tendremos una hora para responder preguntas que puedan ustedes ir escribiendo en el chat, preguntas, comentarios o aportes que deseen hacerlo. Hay colegas que están tomando nota de estas preguntas y de estos comentarios y luego trataremos de poder responderlas. Bueno, presento a Susana Toporossi, licenciada en psicología, psicoanalista de niños y adolescentes, ex coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, miembro del consejo de redacción de la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigadora en investigaciones clínicas UBACIT de nuestra facultad, sobre abuso sexual infanto-juvenil desde el 2009. Asesora del Ministerio de Salud de la Nación como experta en contenidos sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Compiladora de clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, La Experiencia Argentina, PAI2. Autora del libro En Carne Viva, Abuso Sexual Infanto-Juvenil de la editorial Topía 2018. Y autora de varios artículos y capítulos de libros sobre temas de niñez y adolescencia y sobre violencia sexual. Muchas gracias. Quiero agradecer además al equipo técnico que nos está acompañando, a Mariano Acardi, que gentilmente nos está ayudando con todo esto. A Paula y a Agustina y a todas las compañeras de la cátedra, a Débora de Brasil, que nos están ayudando y acompañando toda la parte del simposio. Bueno, Susana, muchas gracias y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología, Martín Echeverz, y a Adriana Franco, profesora de la casa, que además es la directora de nuestras investigaciones. Es realmente un placer poder compartir con Cassandra Pereira Franza, profesora que va a ser después presentada por Adriana, con quien tenemos el gusto desde hace muchos años de muchos intercambios, siguiendo líneas que confluyen en lo teórico, en algunas cuestiones también diferentes, pero con mucho gusto de compartir con ella y con todo su equipo de investigación. Les comento que lo que nosotros vamos pensando, si bien lo vamos transmitiendo, en este caso Adriana y yo, es el producto del trabajo de un equipo de varias y varios investigadoras e investigadores que nos acompañan, muchos de ellos hace muchos años. De manera que, vamos
Yo les quisiera comentar un poco mi presentación. Primero yo voy a compartir un PowerPoint con ustedes y posteriormente vamos a... Me gustaría comentarles algunas viñetas clínicas que van a ilustrar un poco el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con las complejidades de la clínica, ¿no? Y en este caso se refieren a cómo procesar lo traumático con niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, ¿me confirman que están viendo? Sí, perfecto, Susana. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, es importante hablar del contexto en que este tipo de violencias, como la violencia sexual, se naturalizan y que tienen que ver con el capitalismo y el patriarcado, que son dos sistemas que naturalizan desigualdad y sometimiento, ¿no? Y en ese sentido, la agresión sexual no es un problema individual, sino que es justamente un ataque a cuenta del patriarcado dirigido a toda la sociedad. Así como también hablamos de los femicidios, travesticidios, ¿no? En el sentido de mantener un orden de poder, de desigualdad y de poder. Por eso decimos que la violencia sexual es un problema político en el sentido de relaciones de poder, pero también en el sentido de que nos atañe a cada uno de nosotros y nosotras, luchar para poder desarticularla. Entonces, ¿qué es la violencia sexual? Silvia Bleichmar, desde el psicoanálisis, la define como la conducta consciente de quien, buscando su propia satisfacción sexual, se apropia del cuerpo de un niño, niña o adolescente sin considerarlo como sujeto, o sea, desubjetivándolo. Y en un sentido más amplio lo podríamos pensar como la convocatoria a un niño, niña o adolescente por parte de un adulto. Y en este sentido me parece muy importante marcar que es hasta el final de la adolescencia que estamos todavía en procesos de constitución psíquica y hablamos de abusadores cuando se trata de adultos. En ese sentido, quisiera diferenciarlo con hablar, cuando hablamos de adolescentes que tienen conductas sexuales abusivas, hablamos de sus conductas, pero no los nombramos como abusadores, entendiendo que es un momento todavía de constitución donde el poner este nombre, esta identidad, podría coagular y ayudar a que esto se coagulara, ¿no? De modo que, a pesar de que esas conductas sexuales abusivas suelen ser tan traumáticas para un niño, una niña, otro adolescente, como las perpetradas por parte de un adulto, no lo nombramos como abusador, ¿no? Y, bueno, es la convocatoria a participar en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado su psiquismo y a las cuales no puede otorgar su consentimiento desde una posición de sujeto. Me gustaría
plantear entonces en esto que es una serie de conceptos como básicos, digamos, para después poder acceder a pensar el tema nuestro de las intervenciones clínicas. Bueno, ¿qué sucede a nivel de las pulsiones, ¿no? Porque vamos a pensarlo desde en el sentido de qué sucede a nivel del yo luego también. Y a nivel de las pulsiones, nos encontramos con que el adulto introduce la sexualidad genital frente a un niño, niña o adolescente que, sobre todo frente a un niño o una niña, no pueden entender ni pueden procesar aún lo que es la sexualidad infantil. De todos modos, pensemos que para un adolescente, a pesar de que pueda entender que haya atravesado la pubertad y esté haciendo un procesamiento de todas las pulsiones genitales y se está en procesos de apropiación de su genitalidad, la violencia ejercida por alguien que habitualmente es alguien que debería cuidarlo y protegerlo, es altamente enajenante y destructivo. Bueno, ¿qué le pasa a ese niño, niña o adolescente? Se le instala un tipo de erogeneidad que en realidad no tiene que ver con su deseo, es algo absolutamente enajenante y hace que su yo habitualmente lo rechace, que rechace ese tipo de excitación, que lo hace sentir humillado. Fíjense lo que dice una joven de 20 años, ¿no? Cuando se refiere a lo que ella sentía a partir del abuso de su abuelo en la infancia. Lo que me hacía mi abuelo era algo que yo tenía que aguantarme, pero a veces me daba placer. Me siento degenerada. En esos momentos sentía placer, pero no se lo quería demostrar a mi abuelo. Me daba vergüenza. Yo sabía que era algo malo. Alimentaba la perversidad de él si se lo mostraba. Tenía mucha tensión en ese momento y después me dormía. Después no me lo acordaba. Entraba a mi casa y no existía eso. Fíjense qué bien describe hacia el final los procesos de disociación, que son como mecanismo defensivo, es uno de los mecanismos principales que aparecen después de este tipo de traumatismos. Entonces, una cosa es lo inevitable que le ocurre al cuerpo, la satisfacción pulsional, y otra cosa es lo que siente el yo, que habitualmente lo rechaza y lo registra como algo humillante. A nivel del yo, si lo pensamos, por ejemplo, desde la perspectiva de Winnicott, entendiendo que hasta el final de la adolescencia hay procesos de dependencia, bueno, el adulto agresor coloca al niño en tener que vivir, o al adolescente, en tener que vivenciar la situación de desamparo, algo que jamás debería ser vivido. Justamente a partir de los cuidados del ambiente, por lo menos por parte de un adulto, es imprescindible que esa vivencia de desamparo nunca llegue a ser vivenciada. Sin embargo, lo que nos encontramos es que quien debía cuidarlo, protegerlo, lo está atacando, y ese niño o niña sienten que tienen que desarrollar prematuramente una autoprotección, ¿no? Y es a un altísimo costo psíquico, ya que el verdadero self va a quedar escondido, y como nos dice Jorge Rodríguez, hay una violación al núcleo del self a partir del abuso sexual. Y tiene que aparecer un falso self, quedando el verdadero self escondido. Entonces, ¿qué significa que algo resulta traumático? Se produce un traumatismo cuando el yo no puede metabolizarlo, incluirlo, con los modos que tiene habitualmente de ingresar todo lo que
proviene de afuera del yo, o sea, de hacer homogéneo lo que viene como algo heterogéneo. Al no poder procesarlo, al no poder metabolizarlo, transformarlo, queda como un cuerpo extraño y comienza a repetirse en un intento de ser procesado. Y esto es lo que llamamos compulsiones, ¿no? Justamente la compulsión es el efecto de que el yo no ha podido apropiarse y metabolizar eso que ingresó excesivo, o sea que no lo pudo entender, significar, encontrarle un sentido. Y cada vez se repite para intentar ser significado, ¿no? Y se repite bajo un modo en que a quien, digamos, vivió una situación de sometimiento, se le impone una escenificación en la que ahora es él quien somete a otro. Esto lo vemos muy claramente en los niños o adolescentes que vivieron algún traumatismo, muchas veces sexual, y que a partir de esa situación comienzan con conductas sexuales abusivas hacia otros niños o hacia alguien menor o de su edad o inclusive a veces hacia alguien mayor, a partir de un sometimiento. Entonces, pensemos que toda pulsión va a tender a la descarga, y esa descarga total, digamos, directa, es destructiva, ¿no? Entonces, si ese sujeto padeció un traumatismo, hay una cantidad, un exceso, que va a tender siempre a expulsarse, pulsa por salir, y toma formas primarias, ¿no? Como decíamos antes, en el ejemplo del adolescente que tiene conductas sexuales abusivas, por ejemplo, es el pasaje de, la transformación de lo pasivo en activo. También otros destinos de pulsión, transformación en lo contrario, la proyección, que siempre implican un no procesamiento, ¿no? O sea, que estos contenidos, en realidad, todavía no son procesados cuando aparecen bajo estas formas. Están en una descarga directa que es producto de la compulsión de repetición, ¿no? Y siguen en su estado primitivo. Ahora, solo por repetir y repetir no podrá haber transformación. ¿Cómo será el proceso para poder transformar eso pulsional que se repite? En realidad, recién cuando puede haber una transformación, se puede empezar a armar una trama, un sentido, se pueden empezar a relacionar, a asociar, a armar metáforas, y esto es lo que empieza a enriquecer el preconsciente. Fíjense que bueno, hay un concepto que trabaja Alfredo Tagle, que es un winnicottiano, que habla de la matriz de procesamiento y transformación, que se arma en el entre, al principio, entre el niño o el bebé y la persona que lleva adelante los cuidados primarios. Pero luego, cuando estamos hablando de un espacio terapéutico, es el terapeuta, es el analista, quien a través de armar un espacio entre él y el paciente, va a poder favorecer de que se produzca, de que se genere la ligadura, y entonces aparezca la libido. O sea, que esos elementos adquieren, esos elementos que iban hacia la descarga directa, empiezan a adquirir una capacidad de funcionar libidinalmente bajo el principio del placer. En la transferencia se va procesando y transformando lo pulsional,
que, como decíamos antes, implica que esa descarga se pueda transformar en representaciones. ¿Cuál es la diferencia entre lo reprimido y lo disociado en la clínica? Lo reprimido, sabemos que no aparece nunca directamente, sino a través de sus representantes. O sea, hay mecanismos de desplazamiento, condensación, se arma el síntoma, y la interpretación es el recurso analítico que podría desarmar ese falso enlace. Ahora, ¿qué pasa con lo disociado? ¿No? Lo disociado, que decíamos, es producto de mecanismos que suelen ser muy importantes después de un traumatismo de este calibre. En realidad opera sobre el yo desbordado del niño, ¿no? Y lo que pasa ahí es que esos contenidos que quedan apartados, como si no tuvieran un valor, una significación emocional, porque el sujeto sabe de esos contenidos, sabe que están, pero es como si dejaran de tener significación, ¿no? Y quedaran apartados. Están siempre al acecho y en cualquier momento pueden asaltar e irrumpir inesperadamente dentro de la sesión. Y cuando lo hacen, es un momento realmente privilegiado, ¿no? Para el analista poder encontrarse con eso disociado que ahora ingresa al consultorio. El tema es, ¿qué hace entonces el analista? En principio, es muy importante que soporte la emergencia de eso pulsional hasta donde pueda, sin juzgarlo, sin condenarlo. O sea, tolerarlo hasta un límite posible para él o ella. Luego, custodiar también los bordes del encuadre, justamente para que dentro del espacio de la transferencia, en realidad, ese niño o esa niña puedan tomar contacto con sus pulsiones, un contacto que muchas veces no pudieron tomar en el vínculo con sus objetos primarios. Esas pulsiones, esos contenidos que estaban disociados y que ahora ingresan dentro del consultorio, en la medida en que el analista lo pueda soportar, pero que además lo pueda hacer ingresar a una ficcionalización, lo saca de la realidad y dejan de repetirse en la realidad para poder empezar a nutrir la trama del jugar, de la ficcionalización que se arma ahí en el entre analista y paciente. Y es ahí en esa trama, dentro de ese estado particular del que vamos a hablar, de ilusión, que van a poder ser significadas, y luego ese adolescente o ese niño podrá ir decidiendo no darles más curso. El tema es no dejarlo disociado, no reprimirlo, sino poder tomar contacto con eso, con esos contenidos, poder explorarlos, poder experienciarlos, y a partir de ahí poder tomar la decisión de, bueno, no darles más curso. Para esto es necesario que paciente y analista ingresen en un estado de ilusión. Recordemos que Winnicott se refiere a este estado de ilusión como una zona muy particular
que no está regida por la realidad, sino que es como una zona de descanso donde no, el sujeto no está exigido a estar permanentemente diferenciando cuándo es realidad externa y cuándo interna, ¿no? Es ahí esa zona donde suceden los fenómenos transicionales, ¿no? Y en esa transicionalidad el objeto adquiere significados del mundo interno. Entonces, dentro del jugar, gracias a ese estado de ilusión, se pone en contacto el mundo interno y el externo, y se hace posible así la mutua transformación que tiene que ver con la experiencia del que habla Winnicott. Justamente esas vivencias, eso que había sido apartado y que había quedado disociado, puede ingresar, puede ser experienciado dentro del marco que pone el analista con el encuadre y donde en el encuadre está la realidad. Dentro de ese experienciar puede estar todo el despliegue del estado de ilusión. Entonces, cuando hablamos de procesar lo traumático, hablamos de que esto se hace posible con un yo que se disocia. En este caso, no hablamos del mecanismo de disociación patológico, o digamos, o que sucede después de un gran traumatismo. Nos referimos al tipo de disociaciones necesarias, cotidianas para la vida, como poder diferenciar entre la realidad y el mundo subjetivo, pero entrar en un estado donde eso queda no diferenciado, que sería, por ejemplo, cuando estamos en el cine, que, bueno, estamos viendo una película, sabemos que no es realidad, sabemos que es ficción, pero al mismo tiempo estamos con nuestro yo en un estado particular que hace que eso que estamos viviendo ahí quede indiferenciado de la realidad y que entonces lo que sucede dentro de ese estado de ilusión pueda producir verdaderas transformaciones, de manera que entonces en el jugar, en transferencia, lo que se va a producir es ese experienciar que va a permitir que aquello que estaba disociado después de un traumatismo pueda ingresar a ese estado de ilusión dentro del jugar con el analista y paulatinamente se pueda ir acercando para que el yo lo pueda ir integrando. Si nosotros intentáramos integrarlo sin este proceso que estamos describiendo previo, por ejemplo, cuando ingresa bruscamente lo disociado dentro de la sesión en un primer momento, si el analista se lo intentara interpretar o intentara armar una construcción a ese niño o esa niña, seguramente sería rechazado y no sería reconocido. Por algo estaba tan disociado. Lo que necesita justamente es un trabajo paulatino de ir acercándolo al yo hasta que lo tiene lo suficientemente cerca a través de ese procesamiento que se va dando en el jugar en transferencia y entonces lo puede terminar integrando. Bueno, voy a dejar de compartir y bueno, me gustaría en los minutos que tengo, poder contarles algo de un caso con un adolescente, Willy, que tenía conductas sexuales abusivas,
Y que el trabajo como analista fue tratar de ficcionalizar y ponerlo después en la zona de dominio del yo, ¿no? A través del jugar. Willy tenía 14 años y fue traído a la consulta por su mamá. Había intentado dos veces ponerle el pito en la cola a su sobrinita de 5 años y le tapaba la boca para que ella no gritara. Bueno, mientras la mamá va relatando el motivo de consulta, Willy estaba muy silencioso, escuchando, con la mirada baja y sin hablar, aun cuando se le había preguntado si quería decir algo. Bueno, se hizo una primera entrevista psicológica con la mamá. Ella contó que estaba separada del papá desde los 5 años de Willy. Tenían 8 hijos, de los cuales Willy era el séptimo. El papá se había ido cuando Willy tenía 5 años, no mandaba nunca ni un beso, ni una carta, ni un llamado telefónico, pero cada tanto volvía, se quedaba un día, tenían relaciones sexuales en un ambiente donde vivían todos juntos, ¿no? Y después el papá se iba y volvía a aparecer después de muchos meses. Bueno, según la mamá, Willy había dicho que la niña de 5 años, que era su sobrinita, le había pedido que le hiciera el pitito, como le hacía su hermano. Por otro lado, uno de los hermanos mayores de Willy había dicho que a él también Willy había intentado bajarle los pantalones. Cuando tengo la primera entrevista sola con Willy, le digo que él me cuente lo que él quiera. No me contesta nada, permanece absolutamente mudo, sin gesticular, no se angustia, no habla, no hace ningún gesto. Como él y yo sabíamos el motivo de consulta, ya que lo habíamos escuchado ambos por parte de la mamá, relatado en la admisión, ¿no? En una admisión conjunta que hacemos en el hospital, pediatra y psicóloga, junto con la mamá y el adolescente, le dije que el hospital no es un tribunal, ni nosotros somos jueces. Le dije que él está en un servicio de adolescencia y que estamos para entender por qué le hizo a otra algo que seguramente no le hubiera gustado que lo hicieran a él, ¿no? Siguió totalmente en silencio. Bueno, le propuse en principio hacer algunas entrevistas conjuntas, la mamá, él y yo, para que la mamá nos contara a él y a mí cómo era la historia de Willy, la historia de su familia, para ir significando algunas cuestiones. En esas entrevistas él escuchaba muy atentamente, pero jamás participaba, ni hablaba, ni hacía ningún gesto. Estaba en una actitud muy activa de oponerse a tener, digamos, alguna participación. Bueno, después de 4 entrevistas con la mamá y con él, le propuse inaugurar un espacio individual con Willy. Las primeras sesiones fueron absolutamente iguales. Él no hacía ningún tipo de gesto, ¿no? Y bueno, yo construí algunas hipótesis antes de empezar, que si bien no aparecían en el relato que nos hace la mamá, situaciones de violencia sexual en la historia de Willy,
en el sentido de un abuso vivido directamente en su cuerpo, la repetición de una intrusión en el cuerpo del hermano y en la sobrina, el hecho de haberle tapado la boca para que no gritara a la niña, parecían indicadores de algo del orden de una intrusión vivida pasivamente, con efectos traumáticos que se repetía ahora activamente para lograr algún tipo de procesamiento. Esa experiencia intrusiva podría haber tenido que ver, tal vez, con la exposición de sexualidad por parte de los padres cuando el papá venía por un día y tenía relaciones con la mamá. ¿Se trataría de hacer el pitito, entre comillas, como su papá le hacía a su mamá? Hasta el hecho de taparle la boca para que no gritara podría hacer referencia a una situación vista y oída que lo excedía, que también lo excitaba en relación a la sexualidad de sus padres. Entonces estaríamos frente a un yo constituido que no pudo controlar sus impulsos y parecería haber una disociación con un aspecto en Willy regresivo que sometía al objeto, ¿no? Bueno, después de dos o tres sesiones donde yo lo esperé, no me apuré, bueno, en ese momento pensaba que ese era el modo de estar disponible para él, con la hipótesis de que no había habido adultos disponibles, esperando sus tiempos. Le pregunto a Willy qué le gusta hacer. Ya se lo había preguntado en otros momentos, pero bueno, no había respondido. Y esta vez le pregunto si quisiera dibujar, y por primera vez me dice que no con la cabeza. Luego le pregunto si le gusta jugar, y con la cabeza me dice que sí. Y finalmente me propone un juego de cartas que le gusta, y que es el chinchón. Bueno, traigo un mazo de cartas para la próxima sesión y empieza un juego. Él me deja ver que él va a controlar el cumplimiento del reglamento. Cada vez que yo voy a cortar, digamos, él levanta la carta para ver si lo hice dentro de las reglas. Empieza a desplegar lo que Winnicott llama la experiencia de omnipotencia en un intento de control sobre la realidad y sobre mí. No quiere perder y quiere controlarme. Empiezo a ver que Willy, porque esto, digamos, este partido se va continuando de una sesión a otra, empiezo a ver que Willy viene con ganas, se lo ve sonreír, se lo ve entusiasmado, ¿no? Y yo me planteo sobre la ubicación que tomó Willy como controlador de que las reglas del juego se cumplieran, me dio la pauta de que él tenía la necesidad de hacer esa experiencia de omnipotencia. Bueno, llegamos entonces con Willy a un momento del partido en que él estaba por perder el partido. Y me anuncia que vamos a correr, vamos a cambiar el reglamento y que vamos a correr el tope de puntaje a muchos más puntos para que él no pueda perder, ¿no? En realidad no me dijo eso, pero me propuso cambiar el reglamento y yo me acomodo a esos cambios del reglamento. Mientras acepto los cambios que propone, pienso que cualquier interpretación verbal de todo esto hubiera roto la ilusión de ese encuentro en que él diseñaba y llevaba adelante el proyecto anhelado, que era ser el creador y director de ese mundo transicional que se había creado entre nosotros. Mi función como analista estaba en marcar
los bordes de la realidad en los horarios, el encuadre. Pero para que la experiencia de omnipotencia se desplegara, yo tenía que ser soporte del juego que él proponía. O sea, que fuera él el diseñador de todo lo que ahí sucedía, y también yo como analista definía que era parte del juego que él pudiera cambiar el reglamento. Esto no era avalar la trampa, porque lo enmarqué para que la trampa sucediera dentro del juego, no en la realidad. En la realidad está el encuadre que él tiene que aceptar. O sea, si él me pedía quedarse más tiempo para seguir jugando fuera del horario de la sesión, yo le decía que no. Allí teníamos que terminar. Yo estaba custodiando la realidad, pero él tenía que poder, en ese espacio de ficcionalización que se había armado entre él y yo dentro de la sesión, tenía que poder hacer esa experiencia de dominio, de ponerme a mí bajo el dominio de su yo, que en realidad tenía que ver justamente con lo opuesto que él había vivido en la situación traumática, donde él había quedado sometido a tener que ver probablemente escenas que lo desbordaban y de las cuales no podía escapar. Bueno, entonces, a partir de esto, la pregunta sería entonces, ¿cómo entra la resignación de la omnipotencia para aceptar la castración, el límite y la ley? Se me plantea un debate con un psicoanálisis clásico que podría pensar las intervenciones del analista no permitiendo que modifique el reglamento y marcando la realidad como si ésta pudiera ingresar en el aparato psíquico desde una instancia superyórica. Desde Winnicott entiendo que es al revés. A partir del despliegue de la omnipotencia, se va fortaleciendo el yo y desde esa fortaleza podrá seguramente decidir no darle curso a un determinado impulso y cambiarlo por otro. Aquí está justamente cómo, aquí podemos ver cómo está operando la matriz de procesamiento y transformación de eso pulsional. La función del analista estará en posibilitar y sostener el despliegue de esa experiencia para que luego pueda el yo de Willy tolerar las renuncias que la realidad le exige al yo y que no puede tolerar. Sobre todo pensando y partiendo de que fue un adolescente que tuvo que quedar sometido a muchas situaciones muy dolorosas. Por ejemplo, que su papá, con el cual por lo visto tenía una relación importante en los primeros tiempos, se hubiera ido, lo hubiera dejado y no hubiera tenido más contacto con él. Bueno, si nosotros entonces, y con esto voy a tratar de ir terminando, si nosotros lo connotamos como una transgresión real, se sentirá cuestionado y estaremos forzando al yo a hacerse cargo de algo que por ahora supera su posibilidad de manejar. Si en cambio aceptamos las modificaciones e incluso tomamos la trampa como una regla nueva, estaremos virtualizando la transmisión. No está sucediendo en la realidad fáctica, sino en la transicional del jugar. En ese territorio donde reina el yo, el chico manipulará las reglas de acuerdo a la ansiedad que pueda soportar. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, desde el sentido común, alguien podría dudar acerca de si
¿Alguna vez podrá salir de tan cómodo lugar? Muy por el contrario, veremos en todos los casos que al fortalecerse el yo, este se va a avenir a reglas progresivamente más cercanas a la realidad social. Y va, por ejemplo, a empezar a tolerar perder y a poder hacer renuncias a las descargas pulsionales directas. Bueno, no me quiero extender más. Quisiera decirles también lo importante que es respetar la distancia del yo, porque muchas veces hay niños, niñas, adolescentes que no pueden hablar en primera persona de lo que vivieron, no pueden venir a contar lo que hicieron, o inclusive cuando fueron sometidos por un adulto, no pueden relatar esto. Y me parece que es muy importante poder tolerar la distancia del yo a la cual pueden traer esto tan penoso que tuvieron que soportar, a veces relatando algo a partir de lo que de un amigo o de otra persona. Muchas veces, cuando se logra ficcionalizarlo, tomando un lugar que no es el lugar de quien padeció en la situación traumática. Bueno, hay mucho para pensar en relación a las intervenciones clínicas, pero por ahora les agradezco mucho, mucho la atención y me gustaría escuchar a nuestros colegas Cassandra y Adriana. Me voy a desmutear. Bueno, muchísimas gracias, Susana, y seguramente después que terminemos las presentaciones, en el momento de las preguntas y de los comentarios y de las participaciones de los colegas y las colegas, vamos a poder ampliar esto que vos nos ofreces y nos compartís de tu trabajo y de tu experiencia. Yo, antes de presentarla a Cassandra Pereira Franza, quería nombrar a las integrantes y los integrantes de nuestro equipo de investigación. Bueno, la codirectora de la investigación es Silvia Lastra y conforma nuestro equipo. Fue digamos, desde el 2011 hasta ahora, algunos colegas fueron entrando y otros dejaron de estar después de tantos años, pero hay un grupo que es estable, que hace muchos años que venimos trabajando juntos, como Agustina Germade, Nancy Peñalosa, María Victoria Pucci, Denise D'Amato, Laura Poverene, Lorena Louro, Miguel Echeverri, Paula Rasti, María Eugenia, se me fue el apellido de María Eugenia, Briancesco, perdón, Fabiana Tomei, Gabriela Montero y la compañía permanente y asesoramiento metodológico de Valeria Gómez. Creo que me faltó a Jonathan Esquivel. Sí, Federico Eiberman, Jonathan Esquivel, y creo que no me olvidé de nadie por ahora. Gisela Grosso. Y Gisela Grosso y Denise D'Amato. Y Miguel Echeverri. Ya sí. Estaba. Ya lo ven ahora. Es un gran equipo, realmente es un equipo numeroso de colegas y muy comprometidos con esta temática, y quería también mencionar a los tres colegas que forman parte de un equipo de trabajo de asistencia psicológica en el Hospital de Clínicas de Niñas, Niños y Adolescentes Abusados, que forma parte, digamos, del programa de la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas, que, bueno, que es Gisela Grosso, Gabriela Montero y Jonathan Esquivel. Bueno, ahora sí, les voy a presentar a
nuestra querida Cassandra Pereira Franza. Cassandra es profesora titular, yo lo voy a decir, ella me lo pasó en portugués, pero yo lo voy a decir en castellano para no confundirme. Es profesora titular de la Universidad Federal de Minas Gerais, es psicoanalista, es coordinadora del proyecto CABAS de la Universidad Federal de Minas Gerais, que es un proyecto de investigación y extensión con niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Es autora y compiladora y organizadora de diversos libros en el campo del psicoanálisis y, por supuesto, también específicamente de esta temática. Bueno, es un gusto compartir con vos esta tarde, Cassandra, y te escuchamos. Te vemos y te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todas, todes, todos. Es con mucho gusto. Mucho gusto que estoy acá en mi nombre y en nombre de la equipe del proyecto CABAS de la UFMG y voy a traerle algunas ideas que yo estoy pesquisando acerca de abuso sexual infanto-juvenil. Yo voy primero presentarles o projeto rapidamente para aqueles que não conhecem e depois falar um pouco sobre uma temática que eu estou investigando. Gostaria muito de agradecer toda a equipe que assessorou Adriana e lá em esta organização de nosso evento. E sabemos que muitos poderão ver depois a gravação, porque estão trabalhando agora. Eu vou compartilhar alguns slides. No se te escucha, Cassandra, no sé si te muteaste. No estoy muda, pero ¿no me escuchas? Yo voy ahora a intentar sí. Otra vez. Ah, bueno. ¿Están me escuchando? Ahora sí. Sí. Graças. É o projeto CAVAS, UFMG, é um projeto de pesquisa e assistência com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Desde 2005, é o projeto CAVAS, UFMG, Ninhos e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, foi instituído em o Departamento de Psicologia da UFMG, como um projeto de investigação e extensão que opera no extremo da rede de proteção, cuidando das sequelas psicológicas das vítimas da violência sexual, dada a necessidade de criar-se um processo de capacitação aos estudantes para cumprir com a enorme demanda planteada por las acusações de abuso sexual hechas por la sociedad. Nuestros objetivos específicos. El tratamiento psicoterápico de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual con propósito de establecer un espacio de elaboración de la situación traumática vivida, evitándose un posible proceso de identificación con el agresor, que generalmente conduce a la multiplicación de la incidencia de violencia y a la confirmación del flagelo por medio de sucesivas generaciones familiares. Otro objetivo es la ampliación del equipo de técnicos capacitados para supervisar el tratamiento psicoanalítico de víctimas de abuso sexual. Otro objetivo es la implementación de una línea continua
de investigaciones producidas a partir de problemáticas extraídas del manejo de la técnica psicoanalítica por ese público y la vinculación de proyectos de iniciación científica y de investigaciones a nivel de máster y doctorado. Y el cuarto objetivo es la construcción de una red de docentes, de profesores capacitados para enseñar asignaturas, cursos, conferencias y seminarios sobre la temática de la violencia sexual infanto-juvenil, tanto en las universidades del país como en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Bueno, hasta acá nuestros contactos. Yo decidí hablar hoy sobre una temática que yo estoy estudiando hace algún tiempo y que voy a denominar el secuestro de la masculinidad. La violencia sexual infanto-juvenil suele ser más difundida cuando se trata de un hombre adulto que seduce a una niña o a una joven adolescente, dando la idea a los medios de comunicación y a los organismos contra la violencia de que el fenómeno tiene esta marca de género. Sin embargo, la clínica presenta otra realidad. Tanto en Brasil como en Argentina, hay una cierta similitud en la proporción de casos de violencia sexual contra niñas y niños. El hecho de que no se denuncien los casos de violencia contra los niños es solo uno más de los subproductos del patriarcado, ya que las familias temen que al denunciar el abuso sexual sufrido por su hijo, este pase a ser visto por la sociedad como un homosexual. Sabemos bien que la ocurrencia del abuso sexual en la infancia deja innumerables secuelas traumáticas en la vida sexual de los adultos, que van desde imposibilidades orgásmicas hasta un verdadero pavor a cualquier pareja sexual que tenga rasgos que recuerden al estereotipo del abusador. En esta breve presentación intentaré desarrollar algunas reflexiones clínicas que nos pueden ayudar a analizar las interferencias en la construcción identitaria del niño cuando su infancia fue invadida por el abuso sexual practicado por un sujeto de género masculino. Inicialmente presentaré la tesis desarrollada por Silvia Bleichman en el libro Paradojas de la Sexualidad Masculina, y es lo que la autora busca superar el impasse epistémico que, según su opinión, estaba presente en la teoría freudiana, el de haber concebido la masculinidad como un efecto lineal de una génesis que, de hecho, también inmovilizará al padre en una posición de rival. Partiendo de la reflexión de que la infancia y la pubertad que preceden a la iniciación sexual del joven lo identifican con la feminidad, tanto por la huella dejada por la madre como por otras tantas mujeres que cuidan a los niños, como niñeras, abuelas, maestras, Bleichman admite que será necesario un exacto movimiento psíquico para que el joven logre liberarse de las amarras de la feminidad para poder acceder a la comunidad masculina.
La necesidad de este proceso psíquico puede observarse de forma simbólica en algunas culturas primitivas, donde innumerables ritos de pasaje buscan la purga de la feminidad. Un relato antropológico de lo que ocurre en la tribu Zambia de Papúa Nueva Guinea nos muestra que los niños de la tribu entre los 7 y 10 años de edad son alejados de la presencia materna que, según ellos, los mantiene bajo una condición infantil sexualmente determinada. Luego los recluye en un entorno exclusivamente masculino, donde comenzarán los rituales del proceso de masculinización que puede durar varios años. Además de las dolorosas pruebas como las pálidas, las sangrías y los vómitos para limpiarlos de la sangre y la peche maternas y la leche maternas, la iniciación culmina con repetidas felaciones por hombres adultos acompañadas de la ingesta de su semen para crear un lago de virilidad que fortalecerá los huesos y los músculos de los muchachos. Yo voy ahora a compartir algunas otras ideas de Blechner. ¿Están oyendo? Sí, está perfecto. Para Silvia Bleichman, 2006, en la cultura occidental, la masculinidad también pasará por un proceso constitucional bastante complejo que creará una paradoja que será la responsable de desencadenar una profunda fragilidad en la identidad masculina. Ella defiende la tesis de que este proceso podría dividirse didácticamente en tres etapas. Primera, la formación de la identidad de género. El niño se apropia de uno de los dos géneros ofrecidos por los organizadores binarios de género, de la cultura y de la familia, de niño o de niña. Esta es la primera etapa. La segunda, una vez percibida la diferencia anatómica, el niño resignifica su género según la comprensión de que existe en su cuerpo una señal subyacente a esa división. Tercera etapa. El niño tendrá que establecer un movimiento identificatorio que es intrínseco a una relación amorosa con un hombre, estadísticamente el padre. Para la autora, tornarse hombre es una cadena de sucesos que se basa fundamentalmente en este estadio intermedio, la segunda etapa, posterior a la identificación de género, pero anterior a la identificación con el super yo paterno y con los ideales herederos del complejo de Édipo. Será en el estadio intermedio cuando el órgano masculino podrá pasar a ser revestido de la potencia genital que legitimará al sujeto como hombre sexual. Para Bleichner, si todo proceso de identificación remite a una introyección como apropiación simbólica,
e fantasmática de objeto de qual o outro é o portador, como a identificação prototípica do seno, o niño só poderia tornar-se sexualmente potente a partir de uma incorporação do pene paterno. Assim, a autora denuncia que a clássica paradoxa da sexualidade masculina, enunciada por Freud em seu artigo El Yo e El Ele, já que o niño tem que ser como o padre, como sujeito sexuado, e não ser como o padre, como possuidor da madre, haverá que añadir la vía de las corrientes tiernas y eróticas del hijo respecto a ese padre, como condición para que el niño tenga la posibilidad de ascender a una posición masculina sexuada, revestida de potencia y legitimada para el ejercicio de la sexualidad. Portanto, é fundamental que o niño crea em la bondad de su órgano genital masculino e também em la del órgano de su padre, ou seja, que não ocorra nada que pueda hacer que o medo ao padre castrador disminuya la confianza en el padre bueno. Portanto, Blechman nos diz: há em la masculinidade uma paradoja fundamental. Ela defende es que, a expensas de la incorporação do pene paterno, se instaurará tanto la posição viril do sujeito como la angústia homossexual e la fragilidad identitaria, que perseguirá a los hombres para siempre, gracias a la significación que el yo atribuye a esta fantasmática. Silvia acredita que la paradoja fundamental de la masculinidad está presente en todo hombre, en todos. Quando chega o tempo da vivência de Édipo, ao niño lhe esperam duas tarefas. A primeira delas é desenredar-se da feminidade original de sua sexualidade. E a segunda é revestir seu gênero de virilidade a través de la relación erótica con el padre y su validación como poseedor de un órgano igualmente potente. Solo así podrá rivalizar en su fantasía con el padre por la posesión de la madre. Bleichmer cree que es necesario, por tanto, que para entrar y seguir los rumos de Édipo, que el hijo pueda revestir su género de virilidad para después entrar en los tiempos de Édipo. As conclusões de Bleichmann são que interessam muito para nossa temática de investigação, é que são basicamente dois muito importantes para todos nós. A incorporação da masculinidade
que está direcionada hacia las fantasías eróticas del niño, hacia su padre, desde el período pré-edípico hasta la adolescencia, debe entonces dejar solo vestigios cuyos fantasmas pueden, según el bagaje de todo el proceso hasta la pubertad, ser más o menos aterradores para el yo masculino. Esta es una de sus conclusiones. Segunda, si el niño no tuviese su sexo revestido de potencia por un hombre amado, esto lo dejará en el futuro en una búsqueda desesperada de esa falta real o a merced de resolver lo que impide que su masculinidad sea plenamente integrada al yo. Una vez presentada la tesis de Bleichmann sobre las paradojas de la masculinidad, la pondremos a trabajar de la forma en que a ella más le gustaba, aplicándola a un material clínico para comprobar si es capaz de instaurar reflexiones fecundas. En función de la temática que ahora discutimos, seleccioné un caso clínico prototípico que puede ayudarnos a vislumbrar las secuelas que se producen en la masculinidad del niño cuando su infancia es invadida por un juego de seducción abusivo perpetrado por un adulto, un hombre, que logra ocupar un lugar libidinal que debería haber sido ocupado por el padre. Desde ese proceso analítico, presentaremos un recorte de las principales vías de historicización de los entrelazamientos libidinales que marcaron el cuerpo y el psiquismo del paciente y que ha permitido, gracias a la instalación de un vínculo transferencial significativo, la inauguración de un espacio para retomar la historia de sus deseos secuestrados. Pasemos ahora al historial clínico. ¿Es posible me entender, seguir lo que yo estoy hablando? Perfectamente. Yo al menos sí. Te entiendo perfectamente. Creo que la gente también. Muy bien. Sí, sí, okay. Muy bien. Una primera consideración es que esta atención solo fue posible gracias a la liberación de los servicios de atención en línea por parte del Consejo Federal de Psicología de Brasil, tras el inicio de la pandemia de COVID-19. El paciente tiene unos 35 años en pico y procede de una ciudad mediana de una región lejana del país. Me comentó que había tardado mucho en encontrarme y que me buscaba porque había leído algunos de mis artículos sobre el tema que quería abordar. Debido al camino que lo llevó a mi nombre, pudo contarme rápidamente que buscaba atención terapéutica porque había desarrollado la práctica de beber a veces y ofrecer sexo oral a los taxistas.
La carga de adrenalina que generaban sus prácticas de llevar al taxista a un lugar apartado y pedirle sexo era enorme y siempre pagaba por ello. Sin embargo, la situación se descontroló tanto que tuvo que buscar un sexólogo para que lo ayudara. Después de contárselo todo y de tener varias sesiones, el profesional empezó a exigirle que cambiase su comportamiento, intimándolo a usar aplicaciones de citas amorosas. La técnica le pareció extraña, pero lo intentó. Sin embargo, se dio cuenta de que no era lo que buscaba y abandonó el tratamiento. Muy bien, comenzamos con sus sesiones. Me di cuenta de que era un muchacho tímido, callado y muy introvertido. Poco a poco me fui dando cuenta de que su historia no era como la presentó en la entrevista inicial, porque no había bebida de por medio y la práctica de buscar taxistas no era esporádica, sino un hábito que ocupaba muchos días de sus semanas durante casi 2 décadas. Mi bien tuvo la oportunidad, me contó de su reciente descubrimiento de que esta práctica tenía que ver con un abuso sexual sufrido en la infancia. Desde el momento en que recordó los hechos iniciales, se indignó y pensó que tenía que intentar evitar que esto le ocurriera a otros niños. Quiso hacer una denuncia. Leyó mucho sobre el tema, pero llegó a la conclusión de que no tenía pruebas suficientes. A medida que el trabajo fue avanzando, comenzó a hacer sus relatos a media luz, en un tono de voz muy bajo. Era difícil escuchar sus susurros y poco a poco disminuimos la luminosidad de nuestro ambiente virtual, lo que facilitó que él asociase más libremente. Un día narró su trauma. Comillas. Cuando tenía 8 años, fui abusado sexualmente por el padrino de mi hermano. No hubo penetración. Él me masturbaba y gozaba. Yo respondía a todo muy quieto, solo haciendo lo que él pedía. A veces, un abrazo. En otra ocasión, le practiqué sexo oral a un compañero que también había sufrido abusos sexuales por parte de otro hombre. Fecha comillas. Con el transcurso de las sesiones, él fue gradualmente contando fragmentos de lo que pasó, de modo que si los juntásemos, tendríamos una historia así. La primera vez que sucedió, yo había tenido una pelea con mi hermano y estaba triste.
El entrenador me invitó a andar en moto. Fui y al rato me dijo, comillas, si me dejas correte, te doy lo que quieras. ¿Entiendes? Dije que sí, sin saber lo que iba a pasar. Si me dejas cogerte, te daré lo que quieras. Era eso. Perfecto. Perfecto. Dije que sí, sin saber lo que iba a pasar. Nunca entendí lo que acepté. Nunca entendí por qué acepté. No me faltaba nada en casa. Tenía de todo. Las primeras veces que ocurrió, yo quería limpiarse con mis propios calzoncillos. Yo sabía que eso no se podía, porque podían descubrirme. Pero no le importaba. Le agarré la mano y se la limpió con la remera. Un día escuché a mi madre comentándole a una amiga que él era un pedófilo. Y sobre su sospecha de que eso ocurría con un niño que se pasaba todo el día en su casa. Así que le pregunté a él directamente si era pedófilo y me dijo que sí y ni siquiera se asustó. No entiendo por qué mis padres habían dejado que mi hermano eligiera a este entrenador deportivo como padrino. No entiendo por qué mi madre no sospechó nada. Después de este comienzo, de que todo venía de él, empecé a buscarlo. Cuando tenía 12, 13 años, venía a mi casa porque sabía que estaba solo. Los fines de semana también iba a algún lugar lejano para encontrarme con él. Enquanto presentou esta história, dijo em tono solemne: "No soy asumido, pero soy gay. Vivo mucho en la fantasía. Me imagino novios. Sigo alimentando mis pensamientos." Cierra comillas. E sua vida sexual, duas vezes estuvo com prostitutas, pero não tuvo erecção. Sexo em sério, são suas palavras. Solo tuvo uma vez e com uma amiga. Su discurso girou todo o tempo em torno a los relatos de la compulsión que desarrollou durante casi 2 décadas. Abordar conductores, primeiro de táxis e luego de Uber. Enquanto chegavam ao ponto final que se havia inventado, o paciente iba direto em sua proposta. Comillas.
Si te doy algo de dinero, ¿me dejas hacerte sexo oral? Comillas. Cuando le pregunté por el motivo de pedir permiso, refiriéndome a la consigna, ¿me dejas? Me contestó rápidamente, supongo que quería encontrar a alguien que no quisiese. Y yo pensé, ¿acaso sería esta una fantasía de deshacer el trauma que denunciaba su culpa por haber aceptado la propuesta del abusador? En una de las veces que describió su abordaje a los conductores, hizo una asociación con el acercamiento directo que el abusador le había hecho la primera vez. Si me dejas cogerte, te doy lo que quieras. No recuerdo si sabía lo que quería decir eso. Cuando agarró mi propia ropa interior para aliviarme, yo estaba allí en posición de homosexual, 8 años. Recuerdo que jugaba con mis primas con muñecas y me gustaba, pero no recuerdo desde cuándo. Jugaba en casa de mi abuela, pero si veía venir a mi padre, paraba. Una vez hubo una pelea con mi hermano por un caramelo. Mi madre se puso, mi padre se puso del lado de mi hermano. Y recuerdo que pensé, tal vez si supieras lo que está pasando, te pondrías de mi lado. Pero no recuerdo haber pedido ayuda. Cuando le pregunté cuál hubiese sido la reacción de su padre si se enteraba, él contestó que lo hubiese reprendido, castigado. Su padre era un hombre distante que trabajaba todo el día y estudiaba por la noche. En medio de su lamento por no haber tenido la sabiduría de salir de aquello, reconoció algo que parecía ser la base de toda su culpa. Comillas. En el momento en que pasó, me gustó. Por eso lo buscaba y le decía que estaba solo en casa. Comillas. Recuerda que pensó que entre los chicos que andaban alrededor del entrenador, muchos eran lindos. Se preguntaba si tenía algún interés en esos chicos, pero lo único que recordaba era lo mucho que le gustaba la hermana de uno de ellos. Le escribía cartas, notas apasionadas y era correspondido por ella. Comillas. Qué mala suerte que yo haya sido el elegido. Después, incluso me di cuenta de que ellos eran hetero. Comillas. Le pregunté por qué había dicho que era gay. Y empezó a recordar cómo formó una pareja perfecta con una amiga de esa primera chica que le gustaba.
corrijas. Incluso besarla fue espontáneo. Luego, retomando mi pregunta, dijo, comillas, es como si sufriera una alteración. Es como si no tuviera racionamiento, fantasease con ser otra persona. Comillas. Hace 5 años vio en una entrevista a un tipo que se había metido en la cabeza que era gay. Y desde entonces empezó a cuestionarse. Su discurso melancólico en esos momentos era interrumpido a todo tiempo por la pregunta que solía hacerse. ¿Volveré a estar con ella otra vez? ¿Volveré a estar con ella otra vez? A lo largo de los meses, la transferencia ya instalada en el proceso analítico le ofreció la seguridad para integrar lo que estaba disociado, dando sentido a las vivencias y transformándolas en representaciones. Así fue posible dar sentido a su esclavitud frente a la repetición compulsiva por cientos y cientos de veces de la misma escena traumática, cristalizada exactamente según la teoría freudiana del trauma en 2 tiempos, en la que el sujeto, al modificar a posteriori los sucesos pasados, acaba por conferirles una eficacia o un poder patógeno. Después de tanto hurgar en estas reminiscencias, vimos que la escena del abordaje a los taxistas era una condensación del acercamiento directo y la promesa de recompensa hecha por el abusador. Y la felación que ocurrió con su amigo y que resignificó el contenido traumático de los abusos sexuales que venían ocurriendo desde los 8 años y que parecían haberle robado el derecho a la masculinidad. Fue en ese momento con su amigo cuando se reconoció como homosexual, algo sumamente impactante. Esto era lo que él reconocía como lo trauma, lo traumático. A partir de entonces, se produjo la excisión del yo. Una parte de él era homosexual. Y buscaba todo el tiempo la reedición de la escena de la felación. Y otra parte del yo seguía su curso heterosexual, enamorado de las chicas, soñando y haciendo todos los descubrimientos sexuales de un joven adolescente enamorado. No obstante, en la cristalización de la escena traumática, también fue posible ver la presencia de las huellas de su identificación con el agresor. Para ello, basta recordar que el juego de seducción de su agresor había comenzado con la oferta de llevarlo a dar un paseo en moto. Solo que en la repetición compulsiva, él asumía el papel sexual activo. Entonces, él tenía el placer de ficar rodando de taxi o de Uber, como la primera vez con el abusador,
e tinha um papel ativo. Ele ria, proponia, fazia e pagava. Tinha um papel à altura de lo que admirava, comillas. Eu dizia, me interessa los tipos com atitude, los maiores, comillas. Como dijo várias vezes, escenificando um papel que resultaria incrível para quienes vieram sua forte timidez. Es más, ponía al conductor en un papel pasivo. Comillas. Él dice, sentí placer al ser el primero en realizar una felación a un hombre hétero. Casi como si tratara de una desvirgación, un placer que quizás el abusador sintió en sus prácticas pedófilas. Yo estoy casi cerrando. Sin embargo, no dejaba de ser un ajuste de cuentas, comillas. Es como si quisiera marcar. Yo quería dejar una marca homosexual en esos tipos. Decía objetivamente que solo realizaría sexo oral, lo que se asemeja a la posible concreción con que las palabras del abusador podrían haber sido entendidas por aquel niño de 8 años. En portugués, el abusador decía, si me dejas comerte con la boca, comerte, si me dejas que te coja. No obstante, en lugar de lo abusivo, te daré lo que quieras, estipulaba el valor y realizaba el acto también que recibía entusiastas elogios. Comillas, raro, porque no era yo quien estaba allí. Solo una vez me sentí como si lo estuviera. Fue cuando le hice una felación a un conductor con el que me había encontrado otras veces y que fue atento conmigo. Mientras lo hacía, seguía acariciando mi pelo y eso me marcó. Una mano que acariciaba mi cabeza y no me dejaba solo en ese momento, boca, pene. Esta última frase, tan llamativa, nos recuerda mucho a las fantasías arcaicas sobre la lactancia y la sexualidad primitiva, descritas por Melanie Klein, así como por Winnicott o incluso por Joyce McDougall, al referirse al momento mágico, boca, pezón. Y es que se crea la ilusión de ser uno con el otro, un movimiento psíquico que busca reabastecer narcisistamente el propio yo. Ese fragmento también sirve para mostrarnos cómo innumerables vivencias primitivas siguen esperando ser resignificadas, representadas y enlazadas en esa trama de la sexualidad pre-genital. Al tratar de reconstruir lo errático de su sexualidad pirada,
como él llama sexualidad pirata, vio que nunca pudo involucrarse con ninguno de esos novios que decía que trataba de imaginar, porque no sentía nada. Ya fuera afecto o calentura. Ni siquiera podía saber si tenía alguna erección en las citas. Comillas. Es inútil. No sé lo que es el sexo. No sé cómo gustar a la gente. No tengo apego. Comillas. En ese momento fue posible que la terapeuta bromeara con él. Comillas. Yo dije, me pregunto si sos un hetero en el closet. ¿Entiendes? Se rió de esta idea y recordó que con la chica que le gustaba, el sexo había empezado bien. Era cariñosa y tenía actitud. Comillas. Yo tampoco conozco el afecto que precede al sexo. Cuando salió de encima mío, aunque tenía una erección, no supe qué hacer. Y ella terminó no teniendo lo que se espera de un hombre. Creo que sentí, no puede completar la frase. Dije, no sé lo que sentí. No sé llevar nada al sexo. Nada es claro para mí. Si pudiera resetearme sexualmente, empezar de cero. No sé qué hacer con mi órgano. Cuando estoy cansado, estresado, me masturbo. Tengo una erección y ella está. Los datos clínicos citados hasta ahora son suficientes para que podamos sacar algunas conclusiones. Siguiendo las ideas freudianas, podríamos observar que la escena traumática, aunque se haya conservado en el estado de grupo psíquico separado, una vez que era incomprendida, volvía como alma en pena y no tenía descanso hasta que se encontrara alguna señal que pudiera indicar una dirección para una acción psíquica terapéutica. Esto comenzó a suceder cuando siguió la orientación de otro terapeuta y empezó a frecuentar aplicaciones de cortejo y citas, ocasión en que se dio cuenta de varias cosas. Inicialmente, que la repetición compulsiva de la misma escena estaba completamente desconectada del afecto. Luego, que no lograba experimentar el afecto, ni hacer coexistir el sexo y el afecto. Solo bajo la presión de estas observaciones pudo iniciar el establecimiento de lazos asociativos que permitirían la superación progresiva del trauma. Todo lo que había sido borrado hasta entonces salió a la luz de la conciencia y pudo empezar a tejer vínculos. A buscar información sobre el tema del abuso sexual y, por fin, a buscar un análisis. Veamos ahora qué hipótesis podemos formular a partir de la tesis propuesta por Silvia Bleichman. El caso clínico que ahora presentamos, sin duda, sirve para ilustrar como esse tipo de entrega ante casos de violência ou aceitação de la sedução é um reflejo de la sede de padre
dejada por la transmisión ineficaz de la masculinidad. La extrema vulnerabilidad de este paciente le facilitó someterse a una situación que simulaba la incorporación masculina fallida. El padre, distante y muy ocupado, fue sustituido por un hombre extremadamente erotizado y deportista, que vivía rodeado de hermosos muchachos que lo veneraban y satisfacían. Sin embargo, él tuvo numerosas pruebas de que este hombre no lo quería y no tenía ningún pudor ético. El paciente hacía comentarios de repudio por la forma en que este hombre lo ensuciaba y lo limpiaba. ¿Cómo imponía a un niño un papel de homosexual? ¿Cómo le era indiferente la etiqueta de pedófilo? O incluso por la forma en que asumía que hacía lo mismo con los otros niños bonitos. Pero al fin y al cabo, esta perversa impostura de padre, maltratador, castrador, ¿qué terminó castrando? La versión del buen padre. El bagaje de sus vivencias no permitió a ese niño creer en la bondad de su órgano genital, ni del órgano de este sujeto que usurpó el lugar de su padre. Si son las corrientes eróticas y tiernas entre padre e hijo las que sostienen la posibilidad de que el órgano masculino se revista de una potencia genital que le legitimará al sujeto como hombre sexuado, podemos entender las razones que llevan a este paciente a no saber qué hacer con su órgano genital, o a no saber llevar nada al sexo. Independientemente de la elección de objeto que pueda hacer. Recordemos que Blechman nos dice que si por casualidad el niño no tiene su sexo revestido de potencia por un hombre amado, esto lo dejará en el futuro en una búsqueda desesperada de la falta real o a mercé de solucionar lo que impide que su masculinidad se integre plenamente al yo. ¿Será que en algún nivel psíquico la repetición compulsiva de la escena hubiera surgido como esa búsqueda desesperada por encontrar un buen padre? Un reto que parece haber sido satisfecho solo una vez cuando encuentra una mano que le acaricia la cabeza y no lo deja solo en ese momento boca pene. Así, la escena traumática se vinculó a un afecto y cobró el fin de la escisión del yo y la búsqueda de sentidos diferentes a lo significado por el yo, como resultado de una complacencia homosexual que representaba un obstáculo para la percepción de sí mismo como hombre. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Cassandra. La verdad que muy sumamente bueno. Interesante, muy este interesante material que nos aportás. Y bueno, justamente y casualmente, ¿no? No casualmente, precisamente, las dos viñetas clínicas
presentadas por Susana y por vos son de varones, ¿no? Que en realidad no hace tanto tiempo que empezaron a denunciar, justamente por esto que decías, ¿no? Por este miedo a ser considerados homosexuales, pero ya directamente como una impronta, como un mandato, no porque quieran o no ser homosexuales, sino como que si lo decían, inmediatamente iban a ser catalogados como homosexuales, y recién ahora, hace unos años, en realidad, estamos teniendo muchos casos, muchas demandas de tratamientos de varones en estos equipos. Bueno, yo también le agradezco mucho a Cassandra el conmovedor trabajo, también la articulación teórica, muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a después dejar para que podamos intercambiar preguntas, ¿no? Comentarios después de la presentación de Adriana. Yo ahora les voy a presentar a Adriana Franco, que, bueno, es profesora regular a cargo de la Cátedra de Clínica de Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología de la UBA. Es especialista en infancia y niñez, coordinadora académica y docente de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, de posgrado UBA. Es directora de investigaciones UBACIT sobre abuso sexual. Es coordinadora y supervisora de un equipo de atención a niños, niñas y adolescentes que padecieron ASI en el Hospital de Clínicas José de San Martín, en el programa de la Facultad de Psicología, en el que funciona ahí en el Hospital de Clínicas, ¿no? Es también autora de artículos publicados en libros y revistas de psicoanálisis y coautora de artículos publicados en los anuarios de investigación y en las memorias de los congresos de investigaciones organizados por la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología UBA. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por presentarme, y voy a compartir con ustedes un trabajo. Yo no voy a mostrar un power, sino que, bueno, voy a comentarlo y después esperamos las preguntas, los comentarios y lo que quieran ustedes aportar. Yo lo llamé Experiencias, Vivencias, Abusos y Violencias Sexuales en Púberes y Adolescentes y las Vicisitudes de esta temática en pandemia. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Los trabajos puberales, como los de adolescencia... Perfecto. Ah, gracias. Se tienen que dar entonces, decíamos, a partir del encuentro, por lo menos con un par, o con quienes realizar estos trabajos. Y si un adolescente no dispone de un par real, presencial, busca un amigo, una amiga, una amiga virtual, o al menos lo inventa. Le pone un nombre, incluso puede hablar del amigo como si fuera real. Generalmente estos pares, que funcionan como doble especular, conocen y saben todo acerca de sus padeceres y de las alegrías de los que le sucede a cada uno de ellos. Algunas cosas no se cuentan al otro real, pero se escriben a otro, como en off, en un diario, en las redes sociales, en el chat. El escrito, aún para sí mismo, en un diario íntimo, por ejemplo, siempre está como referido a otro. Es más, algunos púberes comienzan cada escrito con un querido diario o hola diario, como si fuese un personaje o te cuento a vos qué. O sea, hay una personificación del diario como un otro que escucha, que entiende
y que puede dar cuenta de lo que le sucede, aunque sepa, crea o piense que nada más, nadie más que él lo va a leer. Así comenzaba el develamiento de una niña de 12 años del abuso sexual que su abuelo había cometido cuando ella tenía solo 7 u 8 años. Las letras de las canciones, los poemas que escriben púberes y adolescentes, cumplen la misma función que el diario íntimo. Dicen aquello de su padecer, de sus ilusiones, de su deseo, de sus deseos, de sus frustraciones, de sus alegrías, en las letras de las canciones que cantan o los poemas que escriben, y que a veces nadie más que ellos conocen. Si luego de unos años, revisando cajones o papeles archivados, se encuentran con esos poemas o con ese diario, con esas letras, las que escribieron respecto a sus sentimientos y emociones, ¿les produce ternura o dolor? Se encuentran allí con los adolescentes que fueron, y muchas cosas que escribieron en aquel momento ya no recuerdan, esas angustias, esos padeceres, esas elecciones quedaron reprimidas o a veces sepultadas en el inconsciente. Y cuando encuentran esos escritos, es como si lo hubiese escrito otro. No tienen registro a veces de esos momentos o de esas sensaciones vividas. En esos momentos de constitución de la subjetividad, la escritura es tan o más fluida que la palabra. Pueden contar y compartir más sus intimidades y sus pesares por chat en el día de hoy que personalmente. Es más, muchos púberes nos escriben primero un chat para después, digamos, poder hablar de esto en las sesiones que tenemos online o presencial. En general, los púberes hablan poco. Dicen poco si se trata de contar verbalmente acerca de su padecer o de sus sentimientos. Cuentan, pero escriben mucho. Escriben mucho y escriben para sí. Escriben porque sí. Escriben porque es una forma de poder apropiarse en esa escritura de estos sentimientos y de sus vivencias. O sea, la escritura funciona en algunos casos como un doble especular, con el cual al leerse se identifican con eso que está leyendo y se apropian subjetivamente de su sentir. Es más, hasta se emocionan con lo que escribieron como si fuera otro. Tienen esa capacidad de desdoblarse e identificarse con ese otro en el cual se empiezan a reconocer. Esto en otro momento de la, digamos, de la vida, no en los tiempos de la puberales y de los trabajos psíquicos puberales y adolescencia, podría ser digamos, una psicosis, podría ser entendida como una psicosis, este desdoblamiento. Sin embargo, en estos momentos de trabajos psíquicos de lo puberal no son patologizables en la medida en que son transitorias, ¿no? Algunos adolescentes no tienen esta capacidad o este impulso de escribir sus propias letras, pero las reemplazan por las letras de las canciones de sus bandas preferidas. Justamente son sus bandas preferidas porque se identifican con esas letras y las toman como propias, las cantan con pasión porque encuentran en ellas un reflejo de lo que les pasa. Se encuentran en esas letras. El púber, ya sabemos, se siente un extraño respecto a la imagen inconsciente del cuerpo. Este es un concepto de François Dolteau. Imagen que fue construyendo durante toda su infancia y ese cuerpo abruptamente cambió. Tiene que desidentificarse de esa imagen. Winnicott diría asesinarla simbólicamente. Asesinar la imagen del niño o niña con la cual estaba identificado e identificarse con ese extraño que está ahora en ese espejo virtual, que es la mirada de los pares y que también está en esos escritos. La imagen inconsciente del cuerpo se va construyendo a partir de las primeras experiencias y vivencias de satisfacción entre el cuerpo del bebé y la madre o quien tenga esa función narcisizante y sexualizante, como nos enseñó Silvia Bleichmar. Esta función sexualizante no es intrusiva ni abusadora,
sino es la que introduce la experiencia de placer y la actividad de representación en el psiquismo. Sigmund Freud introduce el prototipo de experiencia o vivencia de satisfacción en el proyecto de psicología y luego lo retoma en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Esta experiencia de satisfacción es el prototipo de la vivencia sexual. Esa vivencia de satisfacción inaugural del psiquismo es el comienzo del deseo. Deseo y psiquismo se originan en la misma experiencia sexual. Como aporta Bleichmann, la función materna, hoy ya está, esta designación, digamos, no se podría sostener, no es solamente materna, ¿no? Es no solo narcisizar, sino también sexualizar al bebé al inaugurar la experiencia de placer. El bebé o el infante va descubriendo e inscribiendo su cuerpo, aún no diferenciado del otro, a partir de esos encuentros o desencuentros con los adultos criadores. En la niñez continúa libidinizando y aportando a la imagen inconsciente del cuerpo a partir de los juegos exploratorios de su propio cuerpo y el interés por investigar el cuerpo de pares de su mismo diferente sexo biológico. Los juegos, como el juego del doctor, al tener hijos o hijas u otros con pares, permiten estos descubrimientos sin la connotación de la genitalidad adulta y sin que haya en el psiquismo aún representación de coito y de genitalidad. Es necesario entonces destacar que para que estos juegos entre pares, donde está presente la sexualidad infantil y el descubrimiento de sus cuerpos, sea precisamente eso, un jugar constitutivo de la subjetividad, debe existir entre niñas y niños una convención y una aceptación del jugar. Cuando no existe ese consentimiento y un niño o niña someten a otro, aunque sean pares, ya no estaríamos entonces en presencia de un juego, sino, como diría Susana Toporossi, de una conducta abusiva, que puede dejar secuelas traumatogénicas en el niño sometido e incluso en el niño que ejerció al que sometió u otro, digamos, a otra u otro. Es recién a partir de la pubertad que acontece en lo real del cuerpo y que viene acompañada no solo de cambios estéticos, físicos o orgánicos, sino que generan nuevas experiencias y sensaciones, tanto en el propio cuerpo como en el encuentro del cuerpo con el par. A partir de esas sensaciones y vivencias es que se inscribirá en el psiquismo lo inédito, la representación inédita de lo que Freud teorizó como el fin de la pulsión sexual, que es el coito. Estos cambios exigen una nueva inscripción psíquica de este nuevo cuerpo sexuado genitalmente. Y esto puede ser aceptado o rechazado. Si son rechazados, se obtura el trabajo del puberal y por tanto se obtura la apropiación de una sexualidad placentera y un uso saludable de este cuerpo acompañado por la capacidad de fantasear con posibles reales, virtuales o imaginados partners. Se nos impone entonces precisar algunos conceptos para no perdernos. Rastremos en primer lugar el concepto de experiencia. ¿Qué significa tener experiencias? Es una forma de conocimiento o habilidad que deriva de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las cosas cotidianas, de las cosas que nos suceden en la vida, pero es un conocimiento que se elabora colectivamente. Experiencia entonces es un hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo.
En general, la experiencia implica necesariamente, directa o indirectamente, de la sensibilidad, es decir, del conjunto de contenidos que proceden de nuestros sentidos. Ya se refieran dichos contenidos a actos cognitivos o a un acto vivencial emocional. Entonces, tener una experiencia sexual, ¿implicaría haber tenido algún encuentro sexual con un otro? Haber participado en un acto sexual no implica necesariamente haberlo vivenciado y experienciado subjetivamente. Haber tenido sexo en condiciones de desubjetivación, por efecto de sustancia, alcohol, drogas, es sexo sin vivencia o experiencia. Haber sido víctima en la infancia o niñez de un acto de abuso o agresión sexual por parte de un adulto sexuado, especialmente del entorno familiar o afectivo, aunque no haya mediado violencia física, siempre genera efectos en la capacidad para vivenciar y experienciar saludable y placenteramente la sexualidad con su cuerpo y a partir de la pubertad poder experienciar con la sexualidad genital. Es recién, entonces decíamos, a partir de la pubertad, cuando él o la puber, por sus propias e inéditas sensaciones y excitación corporal, significan como abuso sexual lo vivido en su infancia y perciben cuál fue el goce del adulto con su propio cuerpo. Este es el motivo por el cual el develamiento de muchos abusos sexuales en la infancia recién se producen en la pubertad, en la juventud o incluso en la adultez. Un historiador que a mí me resulta muy interesante, que se llama Martin Haig, que es de la Escuela de Frankfurt, en un libro que se llama Cantos de Experiencias, Variaciones modernas sobre un tema universal, sitúa a la experiencia en el punto nodal entre la subjetividad privada, o sea, lo más íntimo e inefable, y el lenguaje público, que propone a la experiencia como posible de ser compartida en forma de una narración. Los dos planos de la experiencia entonces son, por un lado, la vivencia inefable e inmediata como proceso subjetivo que se sitúa en el campo de la vivencia, y por otra parte, la experiencia como narración dotada de sentido, como uno de los modos en que a nivel sociocultural se crean, comparten y se comunican sentidos. El abuso o agresiones sexuales padecidas en la infancia, niñez o pubertad, obturan uno de los trabajos psíquicos más saludables y necesarios de la adolescencia, que es la capacidad de experimentar o experienciar, como dice Derrida, libremente. Experienciar inaugurando su cuerpo sexuado a través de los trabajos puberales de registro e inscripción, pictogramática, de las vivencias de placer en la exploración de su propio cuerpo y en el de los pares, como dijimos, y la imposibilidad de, como nos decía Haig, de poder compartir en una narración subjetivante en tanto le dan sentido a una experiencia que no se le puede dar sentido y no, por tanto, no se puede considerar una experiencia. En algunos niños víctimas de abuso sexual ubicamos un complejo traumático generando una desarticulación entre afecto y representación. Este es un concepto que desarrolla Monty Ben-Shakar en el libro de Ben-Shakar y Lesica. El abuso sexual es, según Ben-Shakar, una situación disruptiva, traumatogénica, o sea, potencialmente traumática. El abuso sexual infantil intrafamiliar, sostenido en el tiempo, es traumático per se.
impide la normal articulación entre afecto y representación, alterándose la función psíquica reguladora y las capacidades del psiquismo de poder elaborarlo y de poder metabolizarlo. La desarticulación entre afecto y representación activa las vivencias que encontramos en casi todos los pacientes de vacío, de desvalimiento y de desamparo. Aparecen intentos de reparación compulsiva con evocaciones fotográficas, efectos disruptivos, dolores somáticos, hipervigilancia patógena. La modalidad de inscripción de lo traumático es por incorporación y no por introyección. Afecto y representación no están articulados, no hay vivencia. Aparece la sensación sin la representación. No es un recuerdo, no es un recuerdo. Es lo autogenerado, es pura sensación y percepción interna, no vienen de afuera. En estos casos, los niños se quieren sacar de sus cabecitas, de sus cabezas, esas imágenes, esas voces, esos olores. Muchos consumos de sustancias cortes e incluso intentos de suicidios tienen como objeto este borramiento de eso que persiste compulsivamente. Benyacar y Lezica plantean que no toda situación, por más que sea hiperintensa, genera un trauma. Dicen, no toda disfunción se instala por un evento único. Lo traumático está asociado a una modalidad de funcionamiento psíquico que no puede transformar ni elaborar, y agregan, la vivencia traumática queda en el interior en estado de exterioridad, encapsulada, a modo de cuerpo extraño incrustado en un psiquismo. No se expulsa ni se puede integrar al aparato. Cuando hay abuso sexual infantil, se trastoca lo propio en lo familiar y no hay inscripción de las zonas erógenas, que en algunos casos se vuelven agujeros, son del otro, y lo familiar se transforma en no familiar. El abuso ataca la sexualidad, la percepción, el pensamiento, la intimidad. El niño abusado es desconfiado, nos dice una querida colega que integra el equipo de investigación, Fabiana Tomei. Su narración a veces es robótica, desubjetivada, desafectivizada. Solemos ubicar en estos chicos víctimas de agresiones sexuales una repetición compulsiva que aparece en los sueños, en las pesadillas, en la hiperactividad, estados de alerta y sensaciones de intrusividad. El abusador capta el cuerpo y capta la percepción, suele generar la vivencia de desamparo, especialmente con esos mensajes al niño de podrás contarlo, o al puber, podrás contarlo, pero nadie te va a creer, de absoluta impunidad. Cuando los niños, niñas o adolescentes no pueden narrar o contar o compartir esas situaciones de abuso o violencia sexual padecida, existe el riesgo que eso quede escotomizado y se transforme en lo indecible para esa primera generación, lo innombrable para una segunda generación y lo impensable para la tercera o para otras generaciones. Esto es un aporte de Torok y Abraham de 1978. Por efecto de la escisión, lo traumático encapsulado puede transmitirse a lo largo de las generaciones y esta transmisión transgeneracional, además de la intergeneracional, es justamente el tema que estamos trabajando en la investigación vigente en nuestro equipo. En función de los tratamientos psicoanalíticos o psicoterapéuticos, favorecer los procesos de subjetivación, generando condiciones para que las vivencias a través del juego, de los gráficos, de las dramatizaciones, de los escritos, puedan ser narradas y evitar que se pierdan estos textos
en el trama transgeneracional. En la historia familiar hay trozos que se presentan al niño con más o menos coherencia, hay otros trozos olvidados, casi no trabajados por el proceso secundario, pero existen otros que son encriptados. Estos encriptados son los que se transmiten y producen efectos en generaciones posteriores. La niña que escribió en su diario íntimo a los 12 años el abuso sexual al que la sometió su abuelo cuando ella tenía 8 años, sabía que sus hermanas iban a leer el diario. Así fue develado el abuso al resto de la familia. Y es por su develamiento que se entera que a una de sus hermanas le había pasado lo mismo con ese mismo abuelo. Y además se enteran, o sea, esa hermana lo había contado, pero ni la abuela ni la mamá le creyeron y le dijeron que no diga esas mentiras. También se enteraron que la madre de estas chicas había sido violada a los 18 años, aparentemente por un exnovio que la subió a un auto en la calle. Pero lo llamativo es que cuando volvió a su casa llorando, cuenta, el padre le dijo: bueno, estas cosas pasan, anda a darte una ducha y no le cuentes a tu mamá porque sabemos que es muy nerviosa. No te preocupes, no va a pasar nada. Digamos, nuestra sospecha es que también, que esto fue un recuerdo encubridor y que esta mujer, evidentemente, debió recurrir a mecanismos de escisión o fragmentación psíquica, como plantea Ferenczi, para sobrevivir a la agresión sexual, pero el develamiento de su hija, en un efecto dominó, tornó vigentes todos los abusos sexuales no elaborados y encriptados en el psiquismo de las generaciones anteriores. A los 14 años, y siendo que la familia seguía concurriendo a la casa de los abuelos, comenzó a cometer pequeños delitos, a tener conductas antisociales y a reclamar un espacio terapéutico para ella, porque dijo: si alguna vez tengo hijos, no quisiera que se repita con ellos lo que me pasó a mí. En varios de los casos que constituyen las unidades de análisis de nuestras investigaciones, encontramos antecedentes de abusos o violencias sexuales inter e intra y transgeneracionalmente. Situaciones que por naturalizarlas, o porque como en otra época las cuestiones o los trapos sucios quedan en la familia, no fueron denunciadas, o si las niñas contaban lo sucedido no eran creídas o eran invisibilizadas, y estas situaciones quedaron escindidas en el psiquismo, mucho más invisibilizadas, como decíamos, hasta hace pocos años, cuando estas agresiones sexuales sufridas por los varones, por lo general cometidos por varones adultos del entorno familiar, religioso, escolar o afectivo de esos niños, no se contaban. En nuestras primeras investigaciones, todos los casos con los cuales trabajábamos, siendo unas investigaciones, digamos, no cuantitativas, sino cualitativas y exploratorias, eran casos de niñas. En las últimas investigaciones son prácticamente la misma cantidad de niñas que de niños. Pandemia, aislamiento y abuso sexual intrafamiliar, y con esto ya termino. Desde marzo del 2020, por el aislamiento social, por lo menos aquí en Argentina, a causa de la pandemia generada por el COVID-19, todos, y especialmente las y los niños y adolescentes, debieron quedar en sus casas y reducir los vínculos presenciales a lo exclusivamente intrafamiliar. Todos los vínculos extrafamiliares se trasladaron al espacio virtual. El experienciar con su propio cuerpo y el del par se transformó casi en una actividad imposible, porque algunos de los adolescentes, por las condiciones habitacionales, donde toda la familia convivía las 24 horas, los 7 días de la semana, impedía incluso la privacidad necesaria para tener
experiencias, algunos con su propio cuerpo y muchísimo más con el cuerpo de pares y amigos. Lo que en un comienzo, para la mayoría de los adolescentes, era casi el cumplimiento de un sueño, porque no tenían que ir a la escuela, porque podían acostarse y dormían hasta cualquier hora, y porque además estaban todo el tiempo conectados con las pantallas, cosas que en otros momentos se les prohibía. A medida que fueron pasando los meses y terminó el año, se fueron convirtiendo en muchos de ellos en situaciones angustiosas, en depresiones, en ataques de pánico, y comenzaron a aparecer en muchos cortes e incluso en algunos intentos de suicidios. Nos decían las colegas que siguieron trabajando en las guardias de los hospitales de niños y adolescentes, que estaban cubiertos las camas por adolescentes con intentos de suicidio. Comenzaron a circular por redes cada vez más riesgosas, porque abandonaron las redes en las que los adultos participábamos, padres, docentes, etc. Y el sistema les iba proveyendo de otras redes que los adultos desconocíamos. Las experiencias sexuales virtuales, al mostrar sus genitales y el cuerpo, algún par o algunos pares, facilitó que estas fotos o estos videos comenzaran a circular en algunas redes, en esas que los adultos mucho nos veíamos, y la viralización de fotos y videos facilitó el grooming. Grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niños o adolescentes a través de un medio digital que permite la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo en las redes sociales, en los correos electrónicos, en los chats, en los mensajes de textos, o incluso en los juegos en línea. Juegos que no sé si todos conocen, pero bueno, son juegos donde es una especie de juegos de roles, donde los adolescentes se identifican y crean su propio avatar, que es un personaje que interactúa con otros, y a través de estas interactuales pueden enamorarse, pueden tener sexo y también pueden ser, digamos, agredidos sexualmente por adultos que se hacen pasar por pares o por adolescentes. Algunos de los juegos, animes o mangas que consumen los adolescentes o videos que miran, los estimulan y los asesoran para tener autolesiones, algunas conductas autoagresivas. El experienciar dentro de su casa, generalmente en la noche o cuando encontraban algún momento de intimidad, pasó a ser generalmente autoerótico y del orden de provocarse diferentes sensaciones a partir de autolesiones, como cortes, escoriaciones, etc. Pero además comenzaron a aparecer también y simultáneamente muchas denuncias y consultas de abusos, de violaciones o de conductas sexuales abusivas, incestuosas, entre hermanos y hermanas o familiares. Adolescentes abusando a hermanitas, hermanitos, u otros niños o púberes de la familia o vecindario. Los casos de niñas y niños abusados, ya judicializados, muchos de ellos el aislamiento en algunos casos tranquilizó a los chiquitos, especialmente a los más pequeños, porque pensaban que, bueno, que los agresores, al no poder salir de la casa, una nena me decía, Alberto no los deja salir, así que no me va a venir a molestar. Estaban, digamos, tranquilos porque el aislamiento creían que los iba como a proteger del acoso, digamos, de los adultos abusadores. Pero los que no estaban denunciados ni judicializados estuvieron sometidos a la omnipotencia e impunidad
para seguir cometiendo estas agresiones, sin que haya otros adultos que pudieran registrar y denunciar lo que estaba sucediendo. Especialmente los docentes y las docentes, quienes reciben muchas veces los relatos de niñas y niños, o por lo cotidiano, digamos, del vínculo, perciben cambios o indicadores que los colocan en un lugar privilegiados para detectar que algo puede estar pasándole a esa niña o a esa niña o a ese niño del orden del abuso de violencias sexuales. Las y los pacientes, niños, que estaban en tratamiento en los consultorios o en las instituciones, por un tiempo dejaron de ser atendidos. Luego, todos pasamos a la virtualidad y en algunos casos, en situaciones, digamos, de mucha precariedad respecto a los aparatos tecnológicos con los cuales poder seguir conectándose, o en situaciones de no tener, en muchos casos, la privacidad necesaria para poder contar, dibujar las cuestiones ligadas a las situaciones traumáticas que estaban viviendo. Todo esto realmente recién ahora que muchos de nuestros colegas están volviendo a la presencialidad, también generan otra cuestión, digamos, que es que así como nos tuvimos que, digamos, adaptar de pasar de la presencialidad a la virtualidad, ahora la virtualidad está dando paso cada vez más a una presencialidad que para algunos niños o para algunos adolescentes fue compulsiva. Estamos viendo muchos adolescentes con ataques de pánico por la presencialidad completa de todos sus compañeros en aulas que no están todavía, digamos, capacitadas para que haya cierto aislamiento. Y de repente aparecieron muchos con ataques de pánico, con crisis de angustia, con digamos, síntomas asociados a alguna patología orgánica que no tenían que ver con un cuadro orgánico, sino exclusivamente psicológico. Bueno, hasta aquí voy a presentar yo y así tenemos lugar y espacio y ganas, a pesar de, bueno, de lo maratónico de este encuentro, para que nos tomemos unos minutos y empiecen a aparecer en el chat las preguntas, las cuestiones, puedan levantar la mano y los compañeros que están encargados de leer las preguntas nos las van a ir acercando, o los comentarios que ustedes quieran hacer. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por seguir estando. Muito interessante, Adriana. Me gostou muito sua apresentação, muito interessante. Pensar, sim, pensar que o mais sagrado está sendo roubado, que é a possibilidade de um jovem de experienciar su sexualidad y su propio ritmo. Y la pandemia trajo un problema parecido. No hay como acercar y ficar lejos de las personas y su propio ritmo. La pandemia impuso a todos nosotros una separación abrupta y ahora nos da un cierto miedo. ¿De quién miedo, miedo al sí. contacto. Ahora tienen miedo al contacto. Fueron muchos meses donde no nos podíamos besar, abrazar, y menos tener relaciones sexuales con desconocidos. Sí, claro. Sí. ¿No?
todos nós estamos viviendo com medo. Bueno, hasta cierto punto también miedo del afecto y de la corporificación. Claro. No sé si, bueno, mientras aparecen las preguntas, si Agustina Germade y las compañeras Débora nos dicen cuáles son. Yo te quería preguntar, Cassandra, si en sí. Brasil, bueno, por lo menos en Minas Gerais y en Belo Horizonte, donde vos estás, también aparecieron estas consultas, así, pero muy, muy, muy a menudo, de estas conductas abusivas por parte de hermanos, hermanas, primos, en el contexto, digamos, de lo intrafamiliar. En este tiempo, más que lo que nos aparecían en otros años, ¿no? No tenemos tido esta experiencia acá. Los números de abuso sexual por los familiares creció de más, pero solamente ahora estamos teniendo, hace un mes y pico, estamos teniendo, las familias están procurando, pero por abusividad en general, no específicamente por hermanos. No más que antes, no más. No más, no más. Por enquanto, por ahora. A mí me gustaría hacerle una pregunta, espero que me puedan escuchar bien. Es un comentario un poco largo. En primer lugar, quiero felicitar y lo escribí este simposio y espero que haya muchos más para que podamos compartir nuestras experiencias, investigaciones, las complejidades de esta clínica y las estrategias que tenemos para los tratamientos. Así que felicito a las organizadoras y las exposiciones maravillosas que voy a volver a escuchar. No puedo escuchar todas personalmente, las voy a escuchar luego, grabadas. Pero quiero hacer esta pregunta. Hace un tiempo yo creía que el resultado favorable, más favorable, cuando existía, disculpen, una disociación de las imágenes del abusador, por ejemplo, en una joven, entre un padre bueno que tenía un nombre y un padre malo que tenía otro nombre, y que yo descubrí mucho tiempo después que era la misma persona que era el abusador, ¿no? Y en ella una escisión psíquica, realmente padecía de un trastorno de personalidad. Entonces, en un momento podía ser una dama, digamos, masoquista o sadomasoquista, y en otros momentos ser una estudiante secundaria perfecta, ¿no? Y variar en la misma entrevista. Como un fragmento, como decía Cassandra, que repetía el abuso con otras personas y otro que era opuesto. Yo pensaba que la integración de las imágenes que sí ocurrieron en algún momento, y ella pensó que era el mismo, sabía que era la misma persona, consistía que como consecuencia traía el enojo, o todo lo que había estado reprimido, sofocado, escindido, el enojo hacia esa figura. Este es un caso, porque yo vi dos. En el otro caso, es muy diferente y me van a permitir me van a disculpar el forzamiento. Era un joven, un niño,
abusado por un joven mayor que era su amigo, muy amigo, y a pesar de que él podía reconocer que se trataba de la misma persona, cuando fue más grande, porque cuando fue más chico, en algún momento él comprende el daño y se separa, pero son vecinos. Cuando es más grande, él comprende el daño y quiere acercarse a él y quiere perdonarlo y retoma de alguna manera la relación, con mucho horror de parte de la familia, porque en ambos casos hubo develación. Pero en el caso de la chica, ella optaba por elegir al padre bueno y optó por quedarse a vivir con él. También lo hizo la madre, destacando los aspectos de amparo que tenía, que para mí eran muy psicopáticos, porque fueron después del develamiento y fue una forma de aminorar el castigo. No creo que fuera así, pero ella se sintió muy amparada por ese padre, por la familia de ese padre. Una familia que tenía cuestiones transgeneracionales importantes, el asesinato de un familiar no resuelto, probablemente por cuestiones sexuales. En el segundo caso, el varón abusado que integraba las imágenes y no desconocía que su amigo lo había querido y dañado, continuaba la cuestión. Entonces, mi pregunta es, en estos casos tan diferentes entre sí, vuelvo a decir, ¿sigue operando la identificación en el sentido de Ferenczi y la identificación con el agresor? Y entonces priorizan entender al abusador y sentir el amparo que pudo haberse dado, ¿no? Y pueden compadecerse del abusado en detrimento de sí mismo, o podemos pensar otras maneras, que realmente alguien pueda perdonar, digo sobre todo en el segundo caso, porque en el segundo caso no había trastorno de la personalidad disociativo, en el primero sí. ¿No? Por eso digo que me disculpen el forzamiento, pero me resultaron dos casos muy enigmáticos, sobre todo el segundo, donde tampoco había una cuestión a veces religiosa que he visto en algunas personas que lleva a perdonar y a sentir que eso aumenta su autoestima o su valor ante los ojos de Dios. Qué interesante. Justamente esto último que dijiste, a mí me aterró. Una noche haciendo zapping, encuentro a uno de estos hombres que hablan, no desde una iglesia, pero sí desde el espíritu y la espiritualidad y demás. Y justamente una chica escribió, porque responde a las preguntas, Claudio no sé cuánto se llama, que responde a las preguntas de las personas que escriben al la TV, ¿no? al canal. Y entonces escribió una chica que decía que había sido violada y abusada por un familiar. No me acuerdo en este momento si era el padre u otro. Y que ella, bueno, estaba con todos los efectos de este trauma y que no lo perdonaba y qué tenía que hacer. Y justamente lo que él planteaba era un poco esto, que es que si no perdonaba, si no lo perdonaba, el mal quedaba dentro de ella. La angustia, le decía, queda dentro de tu cabeza y de tu corazón y te enferma a vos. Entonces el perdón
hace que vos puedas liberar eso que, digamos, corroe tu cabeza y tus sentimientos y tu corazón, y vas a vivir más tranquila y más feliz. Perdona, perdona. Y no vayas al psicólogo, te dijo. ¿No? No tenés que ir al psicólogo, tenés que perdonar. A mí me pareció una aberración, pero mucho más, porque esto estaba dicho en un medio masivo de comunicación, donde muchos otros y otras personas con esta situación estaban escuchando. En estos dos casos, Adri, ninguno de los dos tenía una formación religiosa importante, ninguno de los dos se había culpabilizado, ni ninguno de los dos había pensado que había habido algún tipo de consentimiento. Eso es lo más llamativo. En realidad, en el primer caso, esto es lo que pienso y me gustaría escuchar las otras opiniones del resto. Yo lo que pienso es que en el primer caso se podía sostener este vínculo con el padre porque la que estaba, digamos, el padre estaba disociado porque la que estaba disociada y tenía, digamos, un psiquismo fragmentado, era ella. Entonces, se podía contactar tanto con el padre bueno desde una personalidad como con el padre malo desde la otra, que es muy diferente al segundo caso. Donde... Te aclaro que cuando estaba en uno de los fragmentos, ella unía a los dos. O sea, lo que se logró es que logró unir los dos, claro. No estando ella disociada. Claro, pero eso fue trabajo del análisis, obvio, gracias al trabajo del análisis. Es lo que contaba un poco Cassandra con el caso de cuando muchacho. Decidió que el padre volviera y vivir juntos y se fueron de vacaciones y la madre lo autorizó, yo me corrí. No pude seguir trabajando. Hay varias cuestiones, no sé, yo estaba pensando. Por un lado, después de vos hay un comentario de Claudia Verónica Salvi que tiene que ver con esto. Entonces mejor escuchemos la Claudia. Sí, estaría adelante, bueno. Después de vos viene Claudia. Bueno, brevemente quería decir, por un lado, que el mecanismo de identificación con el agresor que trabaja Ferenczi incluye un aspecto de disociación. Es necesario, digamos, hacer esa disociación para que una parte se produzca esa identificación, ¿no? Que buscaría aplacarlo al violento, al abusador. Por otro lado, quería decir que una cosa es si hubo una condena, esa persona cumplió la condena, pero además reconoció el daño que provocó. Porque me parece que eso también marca una gran diferencia. Una cosa es perdonar cuando el otro hizo un reconocimiento de ese daño que provoca. Y otra cosa es sin ese reconocimiento. Yo me inclino por pensar que es absolutamente una identificación con el agresor. Bueno, pero me parece súper interesante lo que planteas, Fabiana. El joven no hizo un reconocimiento, pero se alejó del chico y se notaba la molestia y el no deseo de revelarlo y la molestia que tenía y nunca más lo molestó. Uh-huh. El otro hizo acciones autolesivas, a mi gusto, muy, muy manipulatorias, de la misma manera que fue el amparo. Creo que siguió mintiendo obscenamente. El padre. Claro. Ahora sí, Claudia. Bueno, yo un poco quería
trayendo algo que he leído muchas veces de Susana, que es qué pasa con nuestra justicia, ¿no? Y todas las dificultades que imponen a este proceso tan difícil de llevar el trauma, que bueno, por eso son los casos tan expuestos, o sea, no hay casi exposición en la justicia de estos casos, pero con todo el trabajo y toda la dificultad que tienen, sobre todo los niños pequeños, de llevar las denuncias de abuso sexual intrafamiliar a la justicia. Yo estoy en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y lo que estoy asistiendo ahora, yo hago clínica de familia y bueno, he hecho la especialización en abuso, pero además el tema es que yo estoy actuando ahora como perito de parte en las cámaras Kessler, porque la forma de revictimización continua en este esfuerzo de los niños de poder hablar de lo vivenciado en las familias está duplicado el silenciamiento por parte de la justicia. Hace poquitos días asistí como perito de parte a una cámara Kessler donde una niña de 9 años, bueno, que ya era la cuarta entrevista, o sea, tuvo 3 entrevistas previas, cámara Kessler, y en la fiscalía dicen, mejor que tenga la cámara, así podemos archivar el caso. En lugar de escucha, estaba absolutamente condicionado. Paralelamente, el juzgado de familia que interviene obliga a la nena y a la hermanita a ser llevadas por la mamá a un centro de revinculación con los abuelos paternos. O sea, paralelo a la causa penal que está abierta. Y esas niñas todas las semanas reciben en ese lugar, que es un lugar además que en lo cual no está asistido por profesionales ni de la psicología ni del trabajo social, como habitualmente se hacen las revinculaciones, sino por psicólogos sociales. Hemos pedido una investigación a ese centro, pero estas nenas son llevadas como a un festín, a una ágape, donde todas las semanas tienen que tomar la leche con los abuelos, con comida, juguetes, una cuestión extraña que está avalando la justicia. Ya se hizo, la abogada del niño se denuncia de que no hay profesionales intervinientes, no. Que los informes realmente no dan cuenta de un proceso avalado científicamente para sostener a esas niñas. La niña, a pesar de todo, puede hablar en la cámara y puede hacer el relato de cómo el padre estrellaba a la madre contra las paredes y ella debía esconderse abajo de los muebles para en el terror que le provocaba esto. Puede hablar de las lesiones que el padre le provocó cuando tenía ataques de ira y rompía cosas. Puede hablar de varias cosas, por supuesto, con recuerdos lacunares, con recuerdos, con los procesos reales de decisión que dejan un relato que es sin las precisiones, por ejemplo, qué día, quién estaba, en qué lugar. Bueno, la justicia permanentemente accionando contra la niña. La perito de parte la perito oficial hasta ese momento, bueno, sostiene el relato de la niña, o sea, ayuda a la niña a relatar. Perdón, Claudia, hay gente de Brasil que me pide que hables más lentamente. Sí, muchas gracias por el... Claudia. Cassandra, perdón, Cassandra. Sí, para mí el sonido no está bueno. No consigo comprender lo que estás hablando. La niña sometida a cámara Kessler y revictimizada en esa cámara, luego de que la niña 45 minutos puede referir muchísimas situaciones familiares y decir que no puede contar su secreto porque el padre va a matar a la mamá. Bueno, en esa situación, la psicóloga, perito oficial, le dice que por qué ella está tan enojada con el papá, porque está copiando el enojo de la mamá, y transforma el relato de temor que la niña había sostenido en un relato de enojo. Y la niña había contado que el padre en esas revinculaciones les había dado un muñeco y ella temía por ese muñeco. Ella tenía una fantasía de que ese muñeco tenía algo malo y lo había escondido. La perito oficial redobla la apuesta
y hace una intervención en la cámara Gesell donde le dice que ella debe despojarse de los enojos y debe empezar a pedir los juguetes que ella quiera para poder amigarse con el padre. Bueno, esto, sumado a que la niña hace un año y medio tenía una psicóloga que el padre amenazó, y la psicóloga refiere que deja de atender porque se siente amenazada, o sea, la psicóloga de la niña, no se siente en condiciones de sostenerla, ¿no? Y bueno, recurre a las abogadas que le consigan otra psicóloga porque no puede tolerar la amenaza continua del padre. Bueno, nada de eso ha logrado mover la situación para que esta niña tenga ni un espacio terapéutico nuevo al que el padre se opone, ni dejar la situación de revinculación forzada con los abuelos. Lo único, les digo que asistir a la revictimización continua es, digamos, porque esta niña ha logrado hablar, pero no ha logrado ser escuchada, ¿no? Y tiene, bueno, todo un contexto familiar, su mamá, su abuela, son también violentadas por la justicia, ¿no? Se les impone, por ejemplo, la mamá tiene una restricción perimetral con el hombre que la golpeó, pero al mismo tiempo es multada si no lleva a las nenas, si no baja con las nenas a las sesiones de revinculación. O sea, esa disociación de las instituciones hace que nosotros estemos trabajando siempre en una arena movediza en la clínica. Yo soy la terapeuta de la mamá. Y realmente acompañar, o sea, estamos siendo a veces testigos de nuevas formas de abuso por parte de la institución, institución patriarcal que, digamos, no ha movido su organización para la escucha de los niños. No hay prioridad en el tema del derecho del niño a decir que no, aun cuando la niña ha sostenido durante 2 años que por ese temor ella no quiere vincularse. O sea, el tema cámaras Gesell y revinculaciones son un nudo en este momento sobre el que yo estoy investigando y tratando de proponer, bueno, y quisiera acercarme a las investigaciones, bueno, Susana y Cassandra me conocen, de Adriana, porque realmente creo que no hay tampoco instituciones, por lo menos en la ciudad de La Plata, que sean capaces de acompañar en esos dos espacios. Algo que seguro es frecuente, claro, en otros lugares, ¿no? Claro. Vos sabés que hace poco, disculpen que intervenga y después le doy lugar hay gente que está levantando la mano, María Laura, veo. Pero en todo caso, después nos conectamos porque justamente hay muchos niños y niñas que se atienden en el Hospital de Clínicas de acá de Buenos Aires, pero de CABA, pero que son de provincia y que realmente en pandemia era muy difícil que puedan acercarse y viajar en tren y demás. Entonces, me conecté con un grupo después que me pasaron en la Facultad de Psicología de La Plata, que atiende a niñas, niños y adolescentes abusados. En todo caso, sí, después en privado te conectás, te paso el dato, porque me parecía importante que, bueno, que tengamos en cada caso, porque esto que estás diciendo, Claudia, nos está pasando en todos lados. Los profesionales que estamos o atendiendo y denunciando o acompañando como peritos de parte a quienes denuncian, a las madres o adultos que denuncian los casos de abuso, o que atendemos a los niños, yo misma, Susana, todos somos amenazados, nos invaden el chat o los mensajes, tenemos que estar bloqueando todo el tiempo mensajes, digamos, desde otros números que nos amenazan por impedirle a los padres que son concretamente violadores y abusadores, la revinculación con los niños. Porque saben además que son nuestros informes muchas veces los que toman los fiscales o los jueces para evitar
la revinculación cuando realmente no, no corresponde, ¿no? Hay un comentario. Ay, María Laura Marandino quiere. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Llegué un poquito tarde porque vengo, trabajo en el área infanto juvenil del Cuerpo Médico Forense y hago, realizo las entrevistas de declaración testimonial en Cámara Gesell. Y escuché realmente, y en consonancia con lo que planteó la colega, quiero transmitir que desde este lado estamos absolutamente preocupados por esta situación que has planteado. Sin más, hoy tuve que intervenir en un proceso donde las niñas no les habían dado lugar al tema, no querían revincularse con el padre, bueno, imputado en una causa de abuso, y las habían revinculado forzosamente. Nosotros en ese punto, yo no diría la justicia, por eso me parece que por ahí uno engloba la justicia, ¿no? No sé quién será la que realizó la entrevista de declaración testimonial y que no se orientó por las técnicas de entrevista ni los protocolos afines, porque normalmente esas sugerencias no se hacen, o sea, eso es realmente es para impugnarlo, ¿no es cierto? Pero digo que también el problema que tenemos desde los que trabajamos en el Poder Judicial, que a veces no se contemplan los informes que realizan en el ámbito clínico, ¿no? Y que tienen en cuenta solamente la vaca sagrada, que sería la entrevista única de declaración testimonial, ¿no? Que es la piedra angular del cuadro probatorio, que es uno intenta, ¿no?, hablar y nos digo para aclarar un poco cómo se ve del otro lado. Nosotros tratamos de alguna manera de trabajar en esto con la colega Virginia Berliner Blau desde una perspectiva de infancia, que se contemple de manera integral, porque lo que te queda a uno como profesional realmente es una posición de impotencia y de angustia cuando ves que no hay después resortes, ¿no? Yo hablo con los defensores de menores, a veces ni están presentes en la entrevista de declaración testimonial y tenés que apelar al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que están atiborrados de, ¿no es cierto?, de consultas y algunas veces seleccionan algunos casos y otros no. Con lo cual, la justicia no es la solución, ¿no es cierto?, independientemente. Y este es uno de los temas que me parece tan interesante que planteas, Adriana, por el trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, de poder trabajar en conjunto, porque nosotros nos quedamos siempre con esta sensación de ¿y ahora qué?, ¿no? Y una entrevista de declaración testimonial, que es única, ¿no?, en niños que a veces no están dispuestos a hablar, que son muy pequeños, que no tienen las capacidades expresivas, psicoemocionales para hacerlo. Por eso digo, y lo digo en los juicios orales, que esta semana tuve 3 juicios orales, que es realmente importante revisar las prácticas y la manera como es introducido el testimonio infantil en un proceso penal y los criterios que se utilizan para su valoración. Por eso digo, me interesa muchísimo lo que están planteando, por eso no diría la justicia, no diría así. Piensen que también los que trabajamos adentro también tenemos muchas limitaciones precisamente por esa mirada, a veces patriarcal, a veces por desconocimiento que se tienen. Y bueno, esto es un poco, discúlpenme la pasión, pero hace 17 años que trabajo en esto y tenemos casi... María Laura, yo soy trabajadora social y psicóloga. Durante 17 años trabajé en el Poder Judicial. He sido perito de los tribunales de menores y de familia. He participado, o sea, ahora que me he jubilado en el Poder Judicial, trabajo como perito de parte. Pero el tema es que te digo, por lo menos en determinados ámbitos, esto es un continuo. Yo sé que como muchos profesionales tienen otro nivel de compromiso y están trabajando para prácticas novedosas, pero no es lo general. Está Griselda Líbalo, que quiere también hacer un comentario. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, realmente me alegró mucho conocer a Cassandra, a quien no conocía, y escuchar a Adriana. A Susana la voy a escuchar en el audio porque no pude recién escucharlo. Y pensaba como que en las 3 exposiciones fue trabajado en profundidad el tema del tratamiento. Yo, en este sentido, lo que por ahí les quiero comentar es algo que retomaría lo que dijo recién María Laura, que a veces en el área justicia o protección de derechos
no se toma suficientemente las evaluaciones y los informes hechos en las instituciones que evaluaron por primera vez al paciente cuando, como la experiencia en el Hospital Garrahan, que es el Hospital Nacional de Pediatría, desde el año 90, o sea, hace más de 30 años, hemos hecho un trabajo interdisciplinario con médicos, trabajadores sociales y con asesoramiento de una abogada para que sea el pediatra que en la consulta médica, por cualquier motivo, pueda ir teniendo indicadores de sospecha de abuso y armar un circuito de atención que se fue modificando a lo largo de los años para que a partir de estos indicadores, en el día, indicadores pueden ser desde algunos como encontrar esperma en la orina o pueden ser los dichos de una nena en el momento que la mamá salió a buscar algo y le dice mi papá me toca, mi papá me lastima, o mi tío, lo que fuera. Pueden ser los dichos del chico, pueden ser indicadores clínicos, o puede ser que la madre, a escondidas, pida auxilio y socorro para proteger a la niña y a ella misma. Lo que quiero decir que lo valioso de la quiero rescatar lo valioso de la detección precoz de los problemas a partir del trabajo interdisciplinario entre pediatras y psicólogos, que hace que, por lo menos con el circuito que está funcionando hace muchos años en el Garrahan, en el día se consulta con el mínimo indicador de sospecha de abuso sexual o de maltrato infantil, y o a veces suceden las dos cosas, para que en el día se decida hacer la evaluación de salud mental y la evaluación de servicio social y tomar decisiones. Tomar decisiones quiere decir que si no hay la posibilidad de descartar la posibilidad de abuso, existe la posibilidad de internar. Esta internación tiene como objetivo abrir el tiempo para poder evaluar. Y se le explica que para conocer más en profundidad cómo está la niña, el niño, hace falta internarse para hacer algunos estudios y en ese sentido avanzar. Entonces, a partir de ahí, la institución hospital, al igual que la institución escuela, tienen una función muy importante en la constitución subjetiva y dar marco al trabajo para la protección de derechos, ¿sí? Antes citábamos al paciente para el día siguiente, pero ¿qué pasaba? No venía y nos quedábamos con un dolor en el alma de que no habíamos podido evaluar suficientemente el riesgo y le habíamos dado el alta. En general, la internación nos permite darle mucho más precisión y hacer informe médico, psicológico y social y asesoramiento a la madre legal o a quien fuere de los adultos que traen para proteger al chico, porque nos ha pasado que la trae la madre a la nena, al nene, y después en la puerta del hospital o adentro del hospital la madre es golpeada por el abusador porque ha ido al hospital a develar la situación. El comentario es este, ¿no? Que, digamos, me parece muy importante trabajar en detección precoz de los problemas, además de promoción de la salud en general, y dentro de la salud, por supuesto, el respeto al derecho de la integridad psíquica, física y sexual del niño. Pero el comentario es este, poder trabajar en estas instancias y, por otro lado, todo el trabajo que nos falta para articular, por ejemplo, estos informes. A mí me ha pasado muchas veces de hacer informes muy minuciosos y realmente hasta poniendo las preguntas que hago para que vean que no son inducidas y tener como un 99% de que el niño fue abusado, violado por tal persona, pero después se vuelve a hacer la cámara de Hessel como empezando de cero. Ahí hay todo un trabajo para poder articular y dar credibilidad a informes que fueron hechos por profesionales que de solo ver el informe se puede ver o no si hay posibilidad de dar crédito, credibilidad, para tomar medidas operativas muy rápidas y no como decía una nena que el abusador se paseaba, ella vivía en la tercer casita de un pasillo largo y el abusador mientras se resolvía todos los días se floreaba delante de la nena y la nena aterrada. Entonces,
trabajar en forma interdisciplinaria y contar con el conocimiento de las leyes vigentes, que hay superposiciones, que hay baches y un montón de cosas, es la forma para mí de tratar de hacer una detección lo más temprana para poder hacer una, de alguna forma, aunque mínima, una inscripción de esas que son huellas cosas, huellas sensoriales, que son las que muchas veces es el modo como se inscribe el abuso o la violación, poder hacer una narrativa que, aunque mítica, le da sostén al aparato psíquico y hacer una vida más viable, por decirlo de alguna forma. El comentario sobre la detección precoz y el trabajo interdisciplinario. Gracias, Griselda. Muchas gracias. Creo que hay alguien que está levantando la mano. Ainhoa. Hola, buenas tardes, yo soy Ainhoa. Bueno, agradezco a las disertantes, excelentes todas. A Susana tuve la suerte de estar en presencial en la Universidad de San Luis, haciendo una especialización que ella dio el curso de abuso también ahí, así que ya la conocía. De Salvi también había escuchado. Bueno, excelente. Yo trabajo en salud pública desde hace 18 años y mi marido que tengo al lado es el asesor de menores de Trenque, así que solemos tener muchas dificultades con la forma de trabajar. Comparto con Griselda esto de la superposición de trabajos y la sensación de estar a veces trabajando de más o mal, porque uno hace un trabajo que después los equipos peritos de juzgados vuelven a realizar y se revictimiza, ¿no? Las situaciones vuelven a ocurrir. Y bueno, en realidad quería hablar él, no yo. No, yo les quería agradecer, soy Lita Bregul, asesor de Trenquelauken y de Junín ahora, porque falleció el de Junín, pero tengo la sensación, y esto es lo que puse en práctica ahora con las cámaras Gesell, porque me parece que hay una función que falta, que es la de coordinar. Algunos están diciendo, yo llamé a una reunión hace poquitito, de todos los servicios locales, que son los que trabajan con los niños y que tienen su primera impronta cuando se denuncia un hecho, en el cual estamos conectados en el momento que se toma, porque no hay que perder tiempo en esto. El tiempo es oro para nosotros y para los chicos, para los asesores de menores. Hoy tuve una cámara Gesell en la cual le quería comentar, pasó 4 años para preguntarle, 4 años para preguntarle a la nena qué le pasó. A mí, yo no sé, Cristo, ya me cansé de pedir disculpas, ¿no? A la nena en nombre de la justicia, me hago cargo, porque soy parte responsable de esto. Pero creo que me parece a mí que esta coordinación hace a que, cuando yo termino la cámara Gesell, y es con lo que yo le vengo a transmitir a las chicas y a los jóvenes, porque escuché algunos años de trabajo y yo tengo 29 de justicia y ya estoy medio con muchas ganas, pero con el cuerpo que a veces te pasa factura. En esta coordinación, en el momento que termino de comunicarme con la cámara Gesell, al momento agarro el celular y me comunico inmediatamente con la coordinadora que lleva a cabo donde está ubicada la niña cuando salga de ahí, para emitir, no para decirle lo que contó, ¿no? Porque es una cuestión ética, pero sí la sensación que tengo yo, que necesita apoyo psicológico, que necesita una orientación, que la madre que la está cuidando no le cree porque ella lo está diciendo, y delante de la madre no lo va a decir, lo va a decir acá y no lo va a decir más. O sea, un montón de cosas que hacen a que uno pueda aportar alguna idea en ese momento, no en otro momento. Porque aparte, yo estoy hablando de una cámara Gesell, tengo no sé cuántas causas debo tener, 20.000, 30.000, al otro día no me acuerdo. Entonces, esta cosa práctica, que llamémosle de espacio de aceitar esta coordinación, de aceitar este trabajo, es elemental. Si no, no sirve de nada. Si no, cuando pasa el tiempo, como en este caso, que yo le pedí disculpa a la nena, después le pedí disculpa, porque otra cosa que le puedo decir. Me parece a mí una falta de respeto al ser humano. Pero más allá de todo esto, me parece que nos falta la coordinación. Eso es lo que quería compartir. La verdad es que felicito. Y también estuve en la charla de la doctora, espera que la leo, Susana Topolossi, allá en San Luis, donde hicimos un trabajo para Cámara Gesell y demás, una especialización, porque me interesa perfeccionarme, me interesa mejorar la actuación de la justicia para que sea un poquito más humana. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos. A pesar de que un diálogo entre la perspectiva clínica, ¿no?, y la perspectiva también de infancia y la perspectiva de derechos dentro de la justicia, ¿no? Cuánto mejor sería que esas perspectivas empezaran como a dialogar mucho más en profundidad. Tal cual, si los equipos de salud pudieran tener más acceso a diálogos con los fiscales y ese tipo de reuniones, las cosas serían más fáciles, ¿no? Qué bueno que sería. Muy bueno. Y con los psicólogos tratantes, que es palabra fundamental, chicas. Sí. Que está permanentemente con el chico. Yo confío en mis compañeros peritos, y acá hay muchos acá, peritos, trabajadores sociales de la justicia, pero lo ven una vez, y es una cuestión formal. El que conoce la historia de vida es la tratante, chicos, es así. Totalmente. ¿No? Bueno, perdón el apasionamiento, me apasiona el tema, y bueno, nada. No. ¿Podría intervenir? Sí. Sí. Perdón, ¿eh? No, lo que dice acá el colega es así. Nosotros nos cansamos de decir que esto es un recorte transversal, no longitudinal. Esto lo volvemos a explicitar, que nosotros vemos a los niños en una oportunidad, no como los ven en un recorte longitudinal. Por otro lado, es verdad lo que dicen, y hay factores que influyen en la calidad de la declaración de los niños, que es el tiempo transcurrido y la cantidad de veces que han relatado los presuntos eventos, con lo cual después se pide si es espontáneo o creíble. Cuando hay que consignar estos factores que influyen, ¿no?, en la recuperación de los eventos. Eso es algo que tenemos que marcarlo y explicitarlo, y en los protocolos, como el del doctor Manzanero, el Juárez López, hay muchos protocolos que están explicitados justamente esos factores que influyen en la declaración. Obviamente el tiempo transcurrido y la cantidad de veces que niño o niña ha relatado los sucesos. Creo que hay más comentarios, ¿no?, en el chat. Un comentario de Débora. Por un lado, hay saludos desde Montevideo, desde Brasil, Montevideo, Alicia Luisín, que deja saludos. Después Raquel agradece las hermosas presentaciones y el caso de la profesora Cassandra, que nos anima, dice, a enfrentar la clínica del abuso sexual contra los niños que son silenciados por el patriarcado, y nos enseña que es posible ofrecer una escucha del sufrimiento que nada tiene que ver con la intención de patologizar cuestiones relacionadas con la orientación sexual. Y después Débora hace un comentario bastante extenso, volviendo al tema clínico, digamos, con el que empezamos este intercambio. Yo no sé, Débora, si querés comentar esto. Por ahí. Yo estaba traduciendo para el portugués lo que Fabiana había dicho para la bien. Comprensión de los brasileños. Ah, que están. Bien, muy bien. Yo quería hablar un poco, perdóname, pero muchas de las charlas yo no puedo comprender. Nuestro español de mí y de Débora hace con que entendamos con más facilidad algunos de ustedes y otros nada. ¿Entiendes? Nada. Es por la pronuncia, a veces es muy difícil. Yo quería hablar con ustedes que cuando pensamos en clínica, pensamos siempre que es muy importante todo el tiempo seguir los rastros del abuso. Y seguimos los rastros del abuso a través de la escucha del trauma psíquico, de la escisión del yo y de la vergüenza. Son los principales rastros que tenemos que seguir en la clínica. Y hay que encontrar una manera de mostrar a los promotores de justicia que es imposible escuchar una
un niño, una niña, una, dos veces y saber sobre el abuso. Yo tengo 40 años que trabajo con niños, niñas, y yo no sé. Entonces, tengo hablado mucho con promotores y estoy estudiando algunos casos clínicos. En nuestro grupo de CAVAS empezamos a estudiar algunos casos para ver cuando en el proceso clínico surge una comprobación del abuso por nuestra escucha clínica, a través de los indicios, ¿eh? A través de la dramatización que la niña o el niño hace. ¿Cuándo? Yo tengo la impresión que es antes de 10 sesiones, ¿entiendes? En varios casos que yo estoy estudiando, la repetición del abuso en forma de dramatización comparece al consultorio en este entorno. A partir de la séptima o octava sesión, digamos, 10, el clínico, el psicólogo, el psicoanalista tiene condiciones de arriesgar una opinión, si hubo o no hubo el abuso. Yo viví dos experiencias diferentes. Fui a visitar un servicio en Cuba y ellos en Cuba ellos me dijeron que hacen la avaliación, hay una persona denuncia el abuso. Entonces el caso es entregue a un equipo multidisciplinar. Y este equipo va a atender la crianza y después de un tiempo dará la respuesta en Cuba. En Nueva York, como dicen ustedes, yo estuve en un instituto y la cámara Geisel y el uso de este mecanismo acontece en la misma semana que hubo la denuncia. Yo pienso, respondiendo a usted, que sabemos mucho poco acerca de lo que sucede con las reminiscencias, las marcas minémicas, porque el niño, la niña, cuando percibe que va a perjudicar el padre amado o el abusador, que pelo proceso de disociación es amado por una parte, el niño transforma su comunicación. Un promotor me dijo, doctora, estudie esto. Porque si ustedes encuentran una forma de mostrar a la justicia que con 10 sesiones es posible estar más perto de la verdad, podremos luchar por una alteración en las reglas, porque tenemos un mes acá en Brasil para que transcurra el proceso. No sé si me fiz comprender. Sí. Perfectamente. Sí. Se comprendió perfectamente. Pero por lo menos hay varias cuestiones. Una es esto que, bueno, para algunos colegas consideran que a lo mejor con 2 o 3 entrevistas con el niño, con la familia y demás, en consultas pueden resolver,
y pueden hacer un informe minucioso y presentarlo a la justicia. Y otra es cuando están todos estos indicadores, cuando cuenta la justicia con todos estos informes minuciosos, detallados, cuando hay peritos de parte que justifican y fundamentan, pero además cuando el niño en una o a veces en dos cámaras Gesell, como nos tocó con Agustina evaluar, dicen claramente qué es lo que les pasó, y aún así, después de todo eso, la jueza, digamos, a través del fiscal, dicen que pudo haber sido influido por el adulto denunciante. Y que entonces todo eso que mostró, que dijo, que jugó, que graficó, todo lo que los peritos y que los psicólogos participantes dijimos, todo eso es borrado en relación a lo que se supone entonces que ya no es el síndrome de alienación parental solamente, síndrome de alienación parental, que es como una figura que se, no sé si en Brasil, pero que se inventó acá para culpar, digamos, al que denunciaba, sino que ahora agregaron al síndrome de alienación parental, agregaron algo así como un síndrome de alienación psicológica por parte de los profesionales que trabajamos con los niños. No sé si es claro. Como que somos los psicólogos los que incentivamos, preguntamos e inoculamos en el psiquismo y en el discurso del niño el abuso, y que son los que estamos en contra de la revinculación. Por eso ahora, en lugar de atacar al denunciante o a la denunciante o a los denunciantes, muchas veces nos atacan a los profesionales, sí, ¿no? Quisiera agregar, perdón. Sí, sí, Cassandra, sí. No. Sí, que Cassandra responda, pero después yo quiero agregar algo. No, que en Brasil yo creo que no está en buenas condiciones la cuestión de la Cámara Gesell. Yo tengo sido muy procurada por abogados, promotores, con muchas dudas. Porque no saben si, principalmente en el caso de niños chicos, muy chicos, de 4 o 5 años, no saben cómo interpretar lo que vieron y oyeron en la Cámara Gesell. Yo también no sé, ¿no? Antes de la pandemia estaba para estudiar esto junto con ellos, para ayudar a pensar. Pero que pienso que es un tema muy delicado para todos nosotros. Cassandra, yo quería ahora ir sobre lo que vos dijiste a un terreno más teórico que me parece interesante, que es el siguiente. Cuando hay traumatismo y la simbolización está interrumpida, en algunos hay agujeros de simbolización, aparecen elementos no metabolizados enteros de la situación vivida durante el traumatismo, que para mí son muy, muy importantes para demostrar una situación de abuso. Porque, por ejemplo, de repente se interrumpe el juego y el niño tiene una muñeca en la mano y empieza a chupar los genitales de la muñeca. En ese momento no hay juego, no hay representación, no hay simbolización, y hay elementos que son tan valiosos como si fuera
el médico pediatra que encuentra una lesión en la zona anal, porque es algo que quedó intacto, sin transformar, y que aparece en medio de una representación o de un juego. A mí me parece que esos elementos son buscar esos elementos en el diagnóstico o en las entrevistas, aporta algo fundamental. El problema es qué sentido o qué valor le da la justicia a estos contenidos teóricos nuestros que demuestran lo traumático, no como algo no transformado, que quedó absolutamente intacto y que queda como incrustado en medio de un juego, en medio de una sesión, ¿sí? ¿Qué pensás vos de esto? Yo creo que sí. Pero lo que no estoy de acuerdo, es que esto surja en 2-3 encuentros. Claro. Con un perito. Esta es solamente la cuestión. Yo acredito que es posible observar y encontrar estos elementos, mas no se sabe cuándo. Exacto. Y es en la clínica, ¿no? Con el perito, en la clínica. No, y el juzgado. ¿Entiendes? En la justicia, con 2 o 3 encuentros. No. Uh-huh. Esto es el problema. Sí. Por eso me pareció muy interesante, no sé si es la verdad, que en Cuba los profesionales hagan un trabajo clínico. Y después de su depoimiento sobre lo que oyeron y cómo analizaron, yo pienso que esta sería la mejor forma, una forma posible. Griselda, vos querías decir algo más. Quería recuperar esto que decía Susana, ¿no? La posibilidad de, o sea, la posibilidad de poder registrar lo que se llaman flashbacks, ¿no? Es decir, aquello que se evidencia sin tener una representación lúdica ni verbal, y que eso es como la carta brava en el informe, y que a veces puede aparecer en la primera entrevista. Puede aparecer uno, puede aparecer dos o ninguno. Y en este sentido, a la pregunta también de Susana, de cómo hacer valerlo, es para mi entender, bueno, mi forma de pensarlo sería como hacer una introducción teórica para que quien lea el informe y tiene la potestad de decidir, comprenda qué significa ese flashback, que es una reviviscencia de la situación traumática y no una reminiscencia. Por ejemplo, una vez estaba entrevistando a una nena que estaba jugando en la casita de muñecas, estaba porque había tenido un flujito vaginal que era de certeza de abuso. Pero además de ese indicador clínico, que era grupo 4 en el grupo de certeza, la nena en un momento se sienta en una silla, se abre de piernitas y se empieza a masturbar con desesperación y empieza a hacer gestos como de esa, o sea, entonces, eso es un flashback. Entonces, ¿cómo lo registro yo en el informe para poder dar entre las características del flujo que según la ginecóloga y el protocolo de infanto-juvenil, de ginecología infanto-juvenil, es de certeza de abuso, y esto ya tenemos bastante, después faltaría quién, pero digamos, esa posibilidad de poder leer lo que no es repetición, lo que no es reminiscencia, sino que es en vivo y en directo la expresión de secuencias que son típicas del abuso. Me pasó con otra nena
que en un momento también estaba jugando y empieza con un movimiento en la boca, como una salva, como si fuera estilo tics, como una salva de movimientos y que va relacionado con otros juegos y demás, y pudimos allegar que era el papá el que abusaba. Entonces, la posibilidad de leer flashbacks en las entrevistas es otra posibilidad de tener indicadores de abuso, que aprendiendo a ver cómo ponerlos en el informe, a mí no me los discutieron nunca. Me parece muy importante, yo suelo usarlo también. Claro. Vos, Susana, yo te escuché muchas veces que también en la posibilidad, claro, de poder, como estas, después habías contado una nena que no sé qué trabajo hacía en el baño, con el inodoro, que también, era bueno, reminiscencia. Sí, hay un niño que vino a mi consultorio, la primera sesión entró al baño, y la segunda sesión volvió a entrar al baño, y me dijo, ¿dónde está el bidet que ya estaba la semana pasada en el baño? Y yo le dije, nunca hubo bidet. Y ahí él estaba seguro que vio un bidet. ¿Mm? Y después también me preguntó, ¿vos tenés algún novio? Porque a él lo había abusado la pareja de su cuidadora. Y me dijo, ¿vos tenés algún novio? Porque yo escuché la ducha, el ruido de la ducha. Está. Y entonces, ahí yo pude armar una construcción, porque evidentemente, mientras lo abusaban en el bidet, este señor prendía la ducha para que no se escuchara desde afuera lo que estaba pasando ahí, y él tenía lo que vos decís, flashback, lo que yo nombro como lo indiciario que trabaja Silvia Bleichmar, claro, que es que aparecía lo visto y lo oído en la situación traumática intacto ahí, y él lo traía a partir de algo que venía desde adentro de él, porque bueno, ahí no había ninguna ducha cerca, ni un baño, digamos, el baño del consultorio que no tenía ducha, pero por ejemplo. Entonces, estos son los elementos también que son muy importantes, pero el tema es cómo transmitirlo a la justicia, porque podrían considerarse como que no le dan valor, porque no lo tienen bajo la idea de lo que son los indicadores con los que trabaja, con la idea que trabaja la justicia, ¿no? Me parece que en este sentido un concepto importante es que lo traumático disloca la serie temporal. O sea, lo que vos estás diciendo, que en ese momento la nena o el nene, no sé si era un varoncito o una niña, en ese momento él o ella está en otro momento y en otro espacio. Y justamente eso es patognomónico de lo traumático. No dice que el chico fue abusado, pero que vivió un evento de una magnitud que no pudo secuenciar, porque no te cuenta que un día estaba en la casa de como algo del pasado, lo cuenta como presente, como si estuviera la lluvia cayendo, la ducha, y el caso de un paciente mío, la motosierra que el abusador prendió para que no se escuchara que lo estaba violando. Entonces me decía, apaga la máquina, me decía. Apaga la máquina, me decía. Digo, ¿qué máquina? La máquina esa de cortar, apagala, me decía. Eso es que está presente, es en tiempo presente. Eso es, eso realmente es lo que planteaba en relación a la narración y a la imposibilidad de que, digamos, pueda narrarse desde el proceso secundario esto que vos decías, que sería más del orden de lo neurótico. Bueno, cuando estaba en la casa de fulanito, tal, me hizo tal cosa, tal otra. No puede entrar en una narración, sino que se repite, se reedita idénticamente, no hay distancia, hay puro presente, como decías recién, y lo que hay no es recuerdo, es reviviscencia, se revive. Y es aterrador, porque claro, está pasando, lo están violando, y uno puede llegar el chico a tener conductas de golpearlo o pegarle, porque uno en ese momento, en la escena esa, es él o la abusadora. Entonces, claro, me parece que eso es muy importante, ver cómo es el tiempo y el espacio en el momento de la evaluación inicial.
inicial, porque quizás con ciertos movimientos de apertura que generen confianza, yo tengo un montón de videítos y de cuentitos que generan confianza, como estas cosas le pasaron a la osita en el bosque y qué hizo la amiguita, el amiguito de la osita y cómo le contaron y cómo le pasó a la osita, también le puede pasar a ella, que contarlo le sirve para que eso no le pase nunca más. Que era que el oso la llevó a la cueva y le prometió una bicicleta si se dejaba hacer tal cosa. Entonces, según los movimientos de apertura, se puede crear un clima donde ese tiempo y espacio en presente de lo que pasó puede ser posible que haga como una pronta evaluación, que nunca es 100%, bueno, pero que ahorra uno tiempo. Ya Adriana, vamos a perdón, ir cerrando. Sí, yo quiero pedir que se pueda armar cierta red, porque me quedaron un montón de preguntas, como por ejemplo la contaminación del espacio clínico después del juicio, ¿no? Después del juicio, después de los años, una paciente me pide volver, esa paciente fue el único caso que el abusador le dieron una pena grande, y tiene 20 años y ha hecho pareja, y quiere volver a terapia, y me pide, pero no puede venir al consultorio de nuevo, y yo me cambié de consultorio, pero no puede porque me dice, si vuelvo, vuelvo a vivir todo lo que ya hablamos. O sea, fue juicio, el abusador está detenido, ¿no? Durante la pandemia lo dejaron libre, por supuesto, pero ahora está detenido de nuevo. Pero hay muchos temas respecto a la clínica que me parece importantísimo este espacio que armaron. Bueno, y sería bueno tener alguna red para seguir trabajándolo. Bueno, no sé, Martín, si querés decirnos algo. Mi agradecimiento, la verdad que es esta cuestión de la pandemia nos ha traído grandes dificultades y una de las pocas ventajas que hemos tenido es que se pueden hacer este tipo de encuentros que son tan fructíferos, tan necesarios. El tema de la pandemia, como ustedes saben, incrementó los riesgos sobre todo tipo de abusos, maltrato, y contar con un equipo que tiene tanta vinculación desde hace muchos años, de tanta calidad, en donde vinculan la investigación con la asistencia y la docencia, es realmente un honor para la facultad, así que en nombre de la facultad les agradezco a todos sus contribuciones. Bueno, muchísimas gracias. María Laura quedó con la mano levantada. No sé si querías decir algo. ¿Podría hacerme una pregunta? Quisiera conocer, si pueden decir, alguna experiencia que tuvieron ustedes como profesionales tratantes en alguna declaración en un juicio oral, que al menos de mi parte siempre espero que ustedes declaren antes que nosotros, ¿no es cierto? Y quería saber si tenían, podían hacer alguna síntesis de la experiencia que han tenido en alguna declaración. Hayan llamado como testigo. Sí, en realidad, sí. Bueno, no sé si Susana querés decir algo, pero bueno, ya tenemos que ir. En uno de los capítulos de mi libro, tengo uno de En carne viva, bueno. Abuso sexual infanto-juvenil, ahí yo relato una declaración en cámara, en un juicio oral, en que fui convocada como terapeuta de un adolescente del hospital, y yo ahí relato todo lo que pasó en esa declaración, lo que me preguntaron, lo que yo fui respondiendo, eso lo tengo publicado, ¿sí? Muchas gracias. También lo podés encontrar en www.topia.com.ar, porque antes de ser un capítulo de mi libro fue un artículo que fue justamente con el cual Silvia Bleichmar me presentó a la revista Topia, dijo, yo quiero, le pidieron a alguien y ella me propuso a partir de esa declaración que yo había hecho en un juicio oral. Y lo publiqué en Topia. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Martín, por brindarnos este espacio, este lugar, por la Secretaría de Investigaciones.
por supuesto, al equipo que nos acompañó técnicamente durante todo el simposio. Gracias, Mariano, y a todas y todos los que participaron, se quedaron hasta el final del simposio, y bueno, y los que van luego a leerlo y a escucharlo. Bueno, un gusto de haber estado, haber participado. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, creo que ya nos despedimos. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Y un gran abrazo de Brasil para todos. Obrigada.